Hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you. Oh. Bienvenidos hoy a un nuevo directo. Hoy vamos a comenzar aquí en Twitch. Otra vez, tío, me ha pasado que no he puesto el gameplay. Bueno, hoy vamos a comenzar aquí en Twitch el modo carrera con el Chelsea. Ese modo carrera que lleváis esperando. Llevabais esperando que lo anunciase mucho tiempo. Pero bueno, ya lo anuncié en su momento. Y ya estamos aquí con el Chelsea. Vamos a comenzar el modo carrera con el Chelsea. Me apetecía mucho, evidentemente, con el Super Chelsea, el proyecto este de Chelsea, ¿no? Que ha invertido, ¿cuánto ha sido al final? 200, 300 millones ha invertido este verano. Con Havertz, con Ziyech, con Timo Werner, con Ben Chilwell. Thiago Silva a coste cero, pero pagándole seguramente una buena prima. Vamos a tener un modo carrera, yo creo, muy interesante. Con un Chelsea que aspira a competir la Premier League con Liverpool y Manchester City. Y aspira, pues, en Champions, no sé a qué aspira, unos cuartos, unas semifinales, a competir en Champions, ¿no? A intentar llegar a las eliminatorias y ahí pues ya dependerá también un poco de los rivales que vaya encontrando. Vamos a darle este modo carrera que le tengo muchas ganas y que vamos a empezar ya. Lo primero, pues, comentaros lo mismo que hicimos con el Madrid ayer. Hay que renovar jugadores, ahora veremos a qué jugadores renovamos y a qué jugadores no renovamos, porque hay uno por ahí que no tengo claro si voy a renovarlo o no. Vamos a ver tema cantera, objetivos de la directiva, jugadores transferibles y cedibles. Por supuesto veremos nuestra plantilla y qué nos falta.
porque faltan, yo creo que hay que hacer algunos retoques. Y poco más, yo creo que poco más con todo eso. Vamos a comenzar ya de ya. Y lo primero, pues lo primero es la plantilla. Sí, vamos a ver la plantilla. La plantilla es esta. Este es el 11 que de momento voy a utilizar. Un 4-2-3-1. La verdad es que la formación, es que al final tenemos mucho media punta. Es que tenemos mucho media punta en plantilla. Havertz, Ziyech, Werner, Mount, perdón. Tenemos mucho media punta. Al final Ziyech de extremo pierde valoración. Entonces no tengo claro. Me gustaría ver ahora echar un ojo a eso, cuánto tardaría Ziyech en adaptarse a ser extremo derecho. Porque igual nos conviene que sea extremo derecho y podríamos plantar un 4-3-3 con Pulisic de extremo izquierdo y Ziyech de extremo derecho. Ya veremos, ¿vale? Y si no, pues este 4-2-3-1 que utilizamos en el Barça lo podríamos utilizar aquí también. De momento este es el 11. Con Kepa en portería, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, Ben Chilwell, Kanté, Jorginho en el centro del campo, línea de 3 media puntas con Hakim Ziyech, Kai Havertz y Christian Pulisic, y arriba Timo Werner. Esto es el momento lo que tenemos. Bueno, pero que Breogán se ha suscrito. Pero bueno, Breogán, ¿pero qué ha pasado aquí? Gracias, Breogán. Gracias, Breogán, un crack, una fiera. Pero bueno, muchísimas gracias, Breogán, que se suma a Jerry Test, que de momento no está por aquí. Gracias, gracias, Breogán, un crack, una bestia parda. Bueno, este es el 11 de momento en nuestro Chelsea, ¿vale? De Frankie Lampard. Que bueno, ahora no es el Frankie Lampard, ahora es nuestro. Esto es el momento lo que tenemos. Como suplentes, Edouard Mendy, reciente fichaje de Chelsea para sustituir a Kepa. Pero claro, es que en el juego, pues ahora mismo la situación es bastante clara. Kepa tiene 82, tiene 86 de potencial. Bueno, Kepa tendrá los problemas que tenga en la vida real, pero esto es un juego. Y aquí en el juego debería funcionar bien y no debería tener problemas. Defensa, James, Christensen, Zuma y Marcos Alonso. Mateo Kovacic con Danny Drinkwater. Línea de 3 con Hudson-Odoi, creo que es Billy Gilmour y Mason Mount, y arriba Tammy Abraham. Esto es lo que tenemos en el Chelsea, ¿vale? Esto es lo que tenemos en el Chelsea en este momento, ¿vale? Si vamos a utilizar un 4-2-3-1, deberíamos fichar un mediocentro defensivo. Porque Jorginho no lo es, Kovacic tampoco, y Drinkwater está ahí porque no hay otro, ¿vale? Así que si vamos a mantener este 4-2-3-1, yo ficharía otro mediocentro defensivo. Y después el tema Ziyech, cambiarlo de posición, jugar 4-3 con extremos, hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo. Pero es una posibilidad. Vamos a entrar al menú de plantilla y vamos a ver los jugadores que tenemos, ¿vale? Cedidos, creo que son 12 cedidos, ¿vale? Creo que son 12 jugadores cedidos, de los cuales nos podría interesar Loftus-Cheek y ¿cuál era el otro? Conor Gallagher, que lo conozco yo de mi partida que jugué en Football Manager. Un grande Conor Gallagher, que junto con Loftus-Cheek son así los dos únicos cedidos que tienen un potencial que me pueda servir. Bueno, en cuanto a las reservas, vamos a echar un ojo porque encontramos, por ejemplo, a Willy Caballero, que se retira, 38 años, me parece normal. Lo he puesto transferible, pero no creo que lo pueda vender. Emerson, que este sí es Emerson Palmieri, que no lo he puesto transferible porque he puesto transferible a Marcos Alonso. La idea es sacar a Marcos Alonso del equipo. Con 29 años ya no va a progresar más. Y Emerson tiene 82 de potencial, que no está ni tan mal. Así que si vendo a Marcos Alonso, nos quedaremos con Emerson de lateral suplente. Bueno, transferibles, tengo a Marcos Alonso y a Danny Drinkwater, de lo que son los suplentes que os he enseñado. El resto ya son reservas. Como Olivier Giroud, que acaba de contrato, a este habrá que renovarlo para venderlo más caro. Tenemos a Fikayo Tomori, este jugador para cederlo. Un Tomori que acaba de contrato también, que habrá que renovarlo para cederlo. Víctor Moses también habrá que venderlo. Malang Sarr, que es este central que ha fichado el Chelsea libre, no tiene buen potencial, así que lo tengo transferible. Al igual que Babá, no sé en cuántos equipos ha estado cedido. Charlie Musson da más de lo mismo. Clark Salter, que no sé ni quién es, también transferible. Y estos dos últimos, estos dos laterales, Dujon Sterling y Ian Maxen, que están los dos cedibles. Bueno, este no está cedible porque acaba contrato también. Bueno, la cosa, hay que renovar jugadores, ¿vale? Hay que renovar jugadores, hay bastantes jugadores que acaban contrato. Y el jugador que yo decía, que no sé si voy a renovar, es Thiago Silva. Thiago Silva tiene 35 años. ¿Debería renovar a Thiago Silva? De momento no voy a renovar a Thiago Silva. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada.
¿qué evolución tiene Thiago Silva? Porque si Thiago Silva de repente pierde 3 puntos de media, pues igual no me interesa renovarlo. Así que Thiago Silva... ahí está. Thiago Silva, ahí está. Después del resto, pues sí que vamos a renovar, por ejemplo, a Víctor Moses. Voy a delegar, voy a delegar esto. Vamos a intentar que sea algo rápido. Entre 70 y... entre 70 y 80, no te voy a pagar más. La idea de esto es que me renueve por más de un año. Sí. Ocasional, salario 70, 2 años de contrato. Vale. Pues Víctor Moses, que conseguimos renovarlo. Y al igual que Víctor Moses, espero poder renovar a todos. A todos así de rápido. Giroud, más de lo mismo. Renovarlo, pero renovarlo para venderlo más caro. No para otra cosa. Y si además lo renuevo y acaba cobrando menos, aunque no lo venda, ya algo me estoy ahorrando. Giroud, duración de contrato 1 año. Este vamos a tener que entrar a negociarlo. Por cierto, solo a ti se te ocurre hacer directo al mismo tiempo que un partido de Rafa. No sabía que ahora jugaba. No soy yo muy aficionado a deportes que no sean el fútbol, la verdad. Me gusta el deporte y tal, pero no sé, no me gusta consumirlo. No me gusta consumirlo. Giroud, vamos a ver si con una cláusula de 20 millones, claro, tendría que haber negociado con Moses. Y a lo mejor una cláusula ahí podría habernos servido. Podría habernos servido una cláusula con Moses para que se lo llevasen con la cláusula. Bueno, Giroud tiene 11 de valor y le he puesto 20 de cláusula, yo creo que está bastante bien. ¿Quién más acaba el contrato? Vale, acaba el contrato Willy Caballero, que se retira, así que evidentemente no tengo ni siquiera opción de renovarlo. Willy Caballero, que está valorado en 140.000. Es que no me sale ni rentable venderlo, ni lo voy a vender. Es tontería, ¿para qué voy a vender a Willy Caballero, tío? ¿Qué me voy a ahorrar? 30.000 de sueldo me voy a ahorrar y me van a dar 100.000 por él. Mira, Willy, retírate aquí. Retírate aquí. Ian Madsen. Vale, jugador... a ver, ¿cuánto cobra? Cobra 2.800. Le voy a poner 3.000. Para que no rechace. Promesa, 4 años, sin cláusula. Vale, me acepta estos 3.000. Y queda Fikayo Tomori, 55.000. Este sí que cobra bastante más. Te voy a bajar a 50. Voy a bajar a 50. Yo creo que va a aceptar 50. Entre 50 y 60 para Fikayo Tomori. Va a aceptar los 50. Firma por 4 años. Y en principio con esto ya habríamos renovado a todos los jugadores que habían contrato. A excepción de los que están cedidos. Que hay varios. Que hay varios. Ojo, porque Gallagher, Zapacosta, Brown, Batshuayi, Piazón y Van Ginkel. 6 jugadores cedidos que acaban contrato esta temporada. Pues aparte de estos 6, Willy Caballero, que evidentemente se retira, no puedo renovarlo. Y Thiago Silva, que vamos a ver si lo renuevo o no lo renuevo. Vamos a ver, con calma. ¿Cómo veis el tema de la formación? ¿Creéis que debo apostar por un 4-2-3-1? Os leo, chat. A ver qué me decís. Mientras, vamos a ir viendo los planes de desarrollo. Vamos a ir viendo los planes de desarrollo, ¿vale? Que ya sabéis que esto lo configuramos al comienzo de la temporada y ya después nos olvidamos. Vale, Kepa en el equilibrado tarda 21 semanas en subir. Con los otros tarda 7. Con este puede subir uno de pierna mala. Mira, pues portero libre, súbete uno más de pierna mala y todos contentos. Siguiente, Eduard Mendy, 17, 7 y 7. Vale, súbete la pierna mala que también te veo flojo. Portero libre. Willy Caballero, bueno, Willy Caballero es tontería. Willy Caballero, como portero libre, es como más va a tardar en bajar, así que portero libre. Ben Chilwell, 8 semanas, vale, tarda 8 semanas en cualquiera de las de defensa. Puede subir a 4 de pierna mala. Rendimiento ofensivo y defensivo los tiene ya a tope. Pues súbete a la pierna mala, sí, que suba a la pierna mala, va a tardar lo mismo entrenando cualquier otra cosa, así que Va, es que me das bastante igual. Me ponen este mismo, pero pasando rápido. Emerson, 16, 11, 11, 12, 11. El rendimiento defensivo estaría interesante que lo subiese Emerson. Llámame loco, pero como defensa, igual es interesante que sepas defender. Porque era lateral, pero bueno, no dejas de ser un defensa. Ian Madsen. Vale, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, tarda lo mismo en todas. Mira, en este tarda un poco, una semana menos. Así que esta, que te sube el rendimiento defensivo. Marcos Alonso. Ah, vale, Marcos Alonso de cara a subir, De cara a subir, no debería subir Marcos Alonso. Pero vamos a ponerle este y a ver si conseguimos subir su rendimiento defensivo. Difícil, pero intentémoslo. Thiago Silva, vale, Thiago Silva como menos va a tardar en bajar es con eso. Como más va a tardar en bajar... No, espérate.
No, claro. Aquí tengo que poner el que menos, ¿no? Aquí tengo que poner la duración más alta. Pues vamos a entrenarte como defensa con toque de balón. No creo que a estas alturas de su carrera mejore uno de pierna mala. Pero bueno, ahí dejamos eso. 21, 7, 7, 7 y 7. Tarda 7 en todos. Le podemos subir a 4 de pierna mala a Antonio Rudiger. Pues venga, súbete a la pierna mala. Siguiente, Andrés Christensen. 24, aquí 8, 8, 18, 8. Defensa con toque de balón, vale. Parece que Christensen, pues, no sabe pasarla. Parece que le cuesta un poco pasarla. Estaría bastante bien subir el rendimiento defensivo de Andreas Christensen. Este va a subir, va a servir para subir la velocidad. Interesante que suba la velocidad. Interesante que suba la velocidad de cara a posibles contraataques rivales. Clark Salter, este lo tengo en venta, no me interesas, adiós, vete. Tomori, que lo tengo cedible, pero bueno, hasta que salga cedido o no, pues sube tu rendimiento defensivo, sube también tu velocidad, tu resistencia, tu fuerza. Va a lanzar esta en venta. Kutsuma. 17, este es el que tarda menos. Como libero. Y sube rendimiento defensivo. Realmente me da igual la función que tenga. A mí lo que me importa es que sea el que menos tarde en subir y que te pueda subir una de las características de arriba, filigranas, pero no mal rendimiento ofensivo o defensivo. 7, 7, 7. Tarda todas 7. Sí, tarda todas 7. Eres lateral, así que empieza por mejorar tu rendimiento defensivo. Empecemos por ahí. Rhys James, de momento no estoy buscando ningún cambio de posición. Ahora cuando entremos ya a los centrocampistas, ahí ya sí que vamos a tener que echar un ojo al tema de cambios de posición. Pero de momento son todo defensas. Y ya veis que estoy intentando ir más rápido que ayer. Que ayer con el Madrid estuvimos mucho tiempo con esto. Estoy intentando ir rápido, ¿vale? Para perder el mínimo tiempo posible. Azpilicueta también para evitar bajar. Kanté todavía podría subir. 80 semanas. 80 semanas son bastantes. Este podría ayudarle a subir su pierna mala. No creo que Kanté necesite filigranas. 13. Tarda todas 13. Tiene 4 de filigranas y 4 de pierna mala. Mateo Kovacic, rendimiento ofensivo y defensivo alto. Mateo Kovacic es un buen box-to-box. Es un jugador muy interesante, Mateo Kovacic. Una pena que se fuese en Madrid. Sin duda. Sin duda es una pena que se fuese en Madrid. Pues te voy a entrenar como organizador. Vamos a entrenarlo como organizador. Pase corto 90, pase largo 82. Ojo a los atributos de Kovacic, ¿eh? Este mejora atributos de regate. Mejora también la velocidad, resistencia. Vamos a ponerle este mejor entonces. Y va a subir a 5 de filigranas con esto. O puede subir a 5 de filigranas con esto. Claro, la cosa con Kovacic. A ver, porque ya nos hemos metido en tema de centrocampistas. Si jugamos con este 4-2-3-1, Kovacic para el MCD, 92 semanas. No. Para el MCO tardaría 5 semanas, ¿eh? Kovacic tardaría solo 5 semanas en adaptarse al MCO. Yo creo que lo mejor es que siga como MC. En esa posición de MCD podemos cambiar la posición a MC para que no pierda valoración. Yo creo que puede ser un buen acompañante para un medio centro defensivo, que puede ser Kanté. Creo que puede ser un buen acompañante. Y lo vamos a dejar de momento como MC. He salido. ¿Por qué he salido? No sé por qué he salido. No sé por qué he salido si puedo ir cambiando de jugadores. ¿Me decís algo en comentarios? ¿Qué tal? ¿Para cuándo uno con el Leganés? Ya ha habido serie con el Leganés. El Leganés ahora mismo está muy lejos de que yo haga una serie con ellos. Hola, Dark. ¿Qué tal, Ibenet? Ibenet, gracias por el comentario de antes. No encuentro el canal de ese señor. Intentaré buscarlo después del directo, a ver si me acuerdo. Lo estaba buscando antes, pero no lo he encontrado. Gilmour. 17, 17, 17, todas 17. Vale, pues interesante que subas tu rendimiento ofensivo. Yo este jugador lo veo bastante más ofensivo que defensivo. De hecho, voy a mirar el tema de cambio de posición porque igual. 10 semanas. No me deja entrenarlo como. Ah, joder, como MC no, como MCD. 57 como MCD. 10 semanas para ser MCO. Lo voy a entrenar como MCO, ¿vale? Que pierda estas primeras semanas de la temporada en eso. Creo que puede ser importante. Y Jorginho, que yo pensaba que era MCD, no es MCD, 216 semanas. Pues va a ser que no. Evidentemente va a ser que no. Va a ser que no. A Jorginho lo vamos a entrenar en alguna de estas, pero. Pero no podemos dejarlo. No podemos dejarlo de la otra forma. Podemos entrenarlo como todocampista. Creo que no tiene mucho sentido entrenar a Jorginho como todocampista. Como recuperador. O como medio centro. Podríamos ponerlo como recuperador. A ver si sube un poco su rendimiento defensivo. Y ya está. Sí.
Jorginho, que puede que pierda el puesto con Mateo Kovacic. Bueno, Drinkwater. Siguiente. Siguiente, de verdad, Drinkwater me da mucha pereza. 20, 19 semanas, 19 semanas, 19 semanas para Mason Mount, que podría subir a 4 de filigranas con este. Con la progresión de activo. Es MCO, ¿vale? Con este 4-2-3-1 las posiciones son de MCO, así que no tengo que cambiarle de posición ni nada. Al igual que tampoco tendría que cambiar de posición a nuestro amigo Kai Havertz. 18 semanas tarda en este, por ejemplo, y puede subir su rendimiento ofensivo, que está en medio. Qué raro, ¿no? A 15 Jets, 18, 15 por aquí, 13, 13 en activo, 13 en medio centro ofensivo. Rendimiento ofensivo alto. Este para subir la filigrana lo tiene ya. Este también. Este tarda un poco más, pero subiría a pierna mala. Tardaría más en subir de media, pero podríamos subir a 3 de pierna mala, que ahora mismo solo tiene 2 de pierna mala a 15 Jets. Vamos a hacer de momento eso. De momento eso. Vamos a comprobar, un momento, cuánto tardaría en convertirse en extremo derecho. Porque eso nos haría la posibilidad de pasar de 4-2-3-1 al 4-3-3. 21 semanas no son muchas. Y subiría su pierna mala. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis cambiar a Ziyech a extremo derecho? Tendríamos a Pulisic como extremo izquierdo. Y jugaríamos en un 4-3-3 con Havertz de enganche, con Kanté y Jorginho por detrás. O Kanté y Kovacic. Porque ahora mismo creo que pierde un punto de media con el cambio. ¿Lo veis? Sí, está perfecto, es buen cambio. Cámbialo. Vale, vamos a cambiar a Hakim Ziyech a extremo derecho. Puede que gane uno de pierna mala, cosa que vendría muy bien. Va a mejorar también su finalización, su velocidad. Y va a tardar 21 semanas. Vale, va a tardar 21 semanas, va a tardar media temporada. Media temporada va a tardar más o menos. 21 semanas son 5 meses, Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Para el mes de diciembre ya tendríamos a un Hakim Ziyech adaptado completamente a la posición de extremo derecho. Hasta entonces lo tendría que poner de MCO. Tarda menos en entrenar de extremo izquierdo que de extremo derecho, Fíjate. No sé por qué, pero así ocurre. Charlie Musonda me importa un poco, Víctor Moses también. Christian Pulisic, el extremo norteamericano, estadounidense. A ti no te voy a cambiar de posición. A ti no te voy a cambiar de posición, eres diestro, jugando por banda izquierda. Vamos a mirar, 18 semanas, 18, esta es 19. ¿Cuál sirve para aumentar el rendimiento ofensivo? Voy a ponerle este para que aumente su rendimiento ofensivo. Aunque tarde una semana más, pero es que tiene el rendimiento ofensivo bastante bajo. Vale, Callum Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi, 19, 19, 19. Vale, este sí tiene un rendimiento ofensivo alto. El defensivo, medio. ¿Tarda 19 en todas? Tarda 19 en todas, podríamos subirle filigranas. Rendimiento defensivo o pierna mala. Es diestro por banda derecha. ¿Y si lo cambiamos de banda? Si lo cambiamos de banda, es que no tengo ningún extremo izquierdo. Bueno, Mason Mount podría jugar por banda izquierda. Vamos a subirle la pierna mala. Vamos a subirle la pierna mala porque si va a jugar a extremo derecho, puede que lo utilice en la izquierda. Si lo utilizo en la derecha, sería conveniente que mejorase su habilidad con la pierna izquierda. Tammy Abraham, el delantero inglés, 18, este es el que menos tarda. Subiría filigranas. Pues sube filigranas. Bueno, porque rendimiento ofensivo. Hombre, el rendimiento ofensivo sería interesante que lo subiese. Estaría bien que subiese su rendimiento ofensivo, ¿no? Como ariete, mejoraría en control de balón, en equilibrio, anticipación, mejoraría resistencia, que tiene bastante poco, finalización. Este mejoraría sobre todo atributos ofensivos, el de cazagoles. El de delantero total mejoraría su pierna mala. Vamos a ponerlo como cazagoles. Vamos a hacer de Abraham un cazagoles. Y por último nos quedaría Timo Werner. Timo Werner, 18, 6 semanas como ariete, 7, 7. Como ariete subiría rendimiento ofensivo, eso ya lo tenemos a tope. Vamos a ver si lo podemos buscar otra cosa. El de delantero total no estaría nada mal para que ganase la 5 de pierna mala. Vamos a poner a Timo Werner a ganar la 5 de pierna mala.
Giroud me da igual y diría que ya hemos acabado, vale. Hemos mirado todos los cambios de desarrollo. Vale, acabo de llegar. ¿Qué han hecho? Pues de momento hemos mirado todo lo del tema del plan de desarrollos. Tengo a algunos jugadores cambiándose de posición. Y hemos visto el equipo, la plantilla la hemos visto. Y creo que poco más. Y las renovaciones, hemos hecho las renovaciones de contrato. De momento estamos yendo... Estoy yendo creo más rápido que ayer con el Madrid, porque ya más o menos pues sé lo que me voy a encontrar. Vamos a ir al tema cantera. Venga, vamos a echar un ojo a la cantera. Vamos a echar un ojo a la cantera. Cuatro jugadores. Noah Thomas, portero inglés, podría tener 88 de potencial. Tiomir Bosjak, extremo croata, podría tener 91 de potencial. Emmanuel Vilna, mediocentro portugués, podría tener 94 de potencial. Y por último, Anton, mediocentro finlandés, podría tener 81. No voy a echar a nadie. Ahora mismo hay espacio. Y podríamos echar un ojo al plan de desarrollo de estos juveniles. Por ejemplo, aquí mi amigo Thomas, pues como portero libero, va a subir su pierna mala y además va a subir más rápido de media. Algo más. Este es medio izquierdo. Medio izquierdo. Medio izquierdo, ¿a dónde te podemos adaptar? Porque medio izquierdo, no. Como MCO tardaría 4 semanas, ¿qué atributos de pase tiene? Pase corto 52, pase largo 54. No es muy buen pasador, este jugador es más de banda, ¿eh? ¿Como extremo? Como extremo tardaría 2 semanas. Me encaja bastante más como extremo. Voy a cambiarlo a extremo izquierdo. Tenemos aquí a este medio centro, que vamos a ver, 9 semanas, 8 semanas. 8 semanas, 8 semanas. Atributos defensivos, poco, muy poco. Como todocampista, ¿cómo podría funcionar este? No tiene tampoco mucha fuerza, ni mucha resistencia. Y como organizador tampoco. Es que ahora mismo con 55 de media no es nada. Este jugador no es nada, podemos adaptarlo a lo que queramos, prácticamente. Y este también medio centro, tiene 5 de filigranas este. Hombre, esto entiendo que tira más a ser un organizador, ¿no? Entiendo que tiras más a ser un organizador. Tiene un poco mejor de atributos de pase. Vamos a entrenar a este como organizador. Tiene ya 5 de filigranas. Creo que es lo que puede ser. Incluso un media punta. Incluso este como media punta. Creo yo que va a tardar poco, ¿eh? Si me da por entrenarlo de media punta, tardaría 2 semanas. Voy a entrenarlo como media punta. Creo que este jugador es claramente adaptable a la media punta. Bueno, esto es lo que encontramos de momento en el filial. Vamos a contratar ojeadores. De hecho, tenemos ya un ojeador. Vamos a contratar uno o dos más. 5 de experiencia, 4 de criterio. Venga, te voy a comprar a ti. Y a este también. Vale. Un inglés, un finlandés y un croata. ¿Dónde lo vamos a mandar? Pues a mí siempre me gusta mandarlo al país en el que entreno. Me gusta siempre mandar uno a España, porque soy español. Y el tercero, os leo. ¿Dónde queréis que lo mande? Racen entra en lista. Grande, crack. Crack, fiera. El objetivo este... A ver, un momento. Lo voy a ocultar ya porque ya hemos llegado a 300, la verdad. Lo que pasa es que el objetivo solo se actualiza cuando tengo el programa abierto. Y ahí ponía, creo, 290, pero somos ahora mismo 301. Así que eso está ya cumplido. A ver. España... No sé, España lo ha mandado. Si lo que estoy buscando es un tercer país. A mí me gusta también mandar a países relacionados con jugadores de mi equipo. Podríamos mandarlo a Alemania, ya que tenemos a Werner y a Havertz. ¿Qué más países tenemos representados? Un momento, lo tengo aquí. Mira, tenemos 5 franceses. Tenemos 5 franceses. Estados Unidos está Pulisic, a Marruecos con Ziyech, Christensen es danés. Italiano también hay alguno por ahí. A ver qué me decís. Alemania. Brasil, Alemania, Estados Unidos. China para vender camisetas allí. Pero eso no cuela, ¿no? Eso no cuela, ¿no? A China vamos a mandar un ojeador en el del Inter. ¿Vale, Breogán? En el del Inter, recuérdame que lo mandemos a China. Porque además sabéis que el Inter tiene un acuerdo con el... Jiangsu Suning, creo que es el equipo chino con el que tiene un acuerdo el Inter. Que creo que no sé si son los mismos propietarios o algo.
Bueno, vamos a mandar a Alemania. La vamos a mandar a Alemania para traer compatriotas a Kai Havertz y a Timo Werner. Vale, pues echemos un ojo a los mensajes tan interesantes que tenemos siempre. Informe de la cantera nos habla sobre Emmanuel Vilna. Tampoco los otros son malos, ¿eh? Vale, las expectativas de la directiva. Ojo, esto es importante. Vamos a echar un ojo. Presidente del Inter es chino. Sí, sí, sé que es chino y es propietario también de Jiangsu Suning o algo así. A ver, objetivos. Ficha al menos dos jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores que jueguen en su misma posición. Este es un objetivo que tenemos en Madrid también y que conocemos ya de sobra. Consigue una racha de 10 partidos sin perder en casa esta temporada. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Ficha dos jugadores de una nacionalidad diferente a la del club. La internacionalización de la Premier League, ¿no? Hay que fichar dos jugadores que no sean ingleses. No es difícil, tampoco hay mucho mercado inglés. Así que no es un objetivo demasiado difícil. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 15%. Hay que decir que con las renovaciones que he hecho ahora, hemos bajado el sueldo. Los jugadores ahora están cobrando menos de lo que estaban cobrando al empezar. Así que esto ya lo hemos ido avanzando un poco. Y hay que mantenerlo por debajo del 15%. Esto va a depender de las salidas y de las llegadas que tengamos. Lo intentaré, pero no prometo nada. En éxito nacional, clasifícate para la UEFA Champions League. No se les ha ido la cabeza, no nos han puesto objetivo de ganar la Premier. No es nuestro objetivo ganar la Premier en esta primera temporada, ¿vale? Más adelante veremos, pero ahora mismo no es el objetivo. Y en FA Cup ganar la Copa. Ya las Copas ya sabéis cómo son, las Copas son a partido único. Puede liarse, pero bueno. La Copa, venga, intentaremos ganar la FA Cup. En Carabao Cup ya sabéis que no ponen objetivo. Pero bueno, si nos tuviesen que poner un objetivo sería ganarla también, os lo aseguro. Y en Champions el objetivo es llegar a semifinales. No, ¿vale? No, seamos realistas, el objetivo no es llegar a semifinales. El objetivo es pasar la fase de grupos. Una vez pasemos la fase de grupos, habrá que ir viendo los rivales que nos tocan en la Champions. Porque si nos toca un Bayern de Múnich en octavos de final, pues puede ser que nos elimine. Entonces, el objetivo es pasar de fase de grupos. Una vez hayamos pasado, yo creo que podemos llegar a cuartos. Llegar a más de cuartos me parecería un éxito. Llegar a semifinales me parecería un éxito. Bueno, ganar la Champions ya ni hablemos, ¿no? Pero llegar a semifinales me parecería un éxito rotundo. Y caer en octavos, pues dependiendo del rival, podría ser una buena temporada en Champions. Dependiendo del rival y de cómo sean los partidos. Bueno, todo esto dicho, todo esto comentado, toca meterse en el mercado. Toca meterse en el mercado. Vamos a darle caña al mercado. Hola, hola Dark, acabo de llegar ahora. ¿Qué tal? Pues muy bien, Yeritex. ¿Hay un sub más? ¿O más de uno se han suscrito hoy? No, solo uno, Breogán, que es un crack, es una fiera, está por ahí. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de momento. A ver, si queremos adaptar el equipo al 4-3-3, que con el cambio de posición de Ziyech es a lo que estamos encaminados, voy a poner ya el 4-3-3. Vale, vamos a poner ya el 4-3-3. Que claro, 4-3-3 contención. 4-3-3 contención o 4-3-3 ofensivo. Porque al final Havertz, aquí pide 5. Havertz no está para jugar aquí atrás. Havertz no está para jugar tan atrasado. Ahora bien, se puede mover la posición. Se puede mover la posición, adelantarlo y ponerlo como medio ofensivo derecho. Y hacer un 4-3-3 aquí, un poco asimétrico, ¿no? Jorginho que se abra un poquito por aquí. Que se quede un poco más atrasado por aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos este 4-3-3. Dándole a Havertz la libertad que quiera para moverse por donde quiera. Esto de momento sería el 4-3-3, ¿no? Si queremos mantener mi 4-3-3 contención. Que también me habéis dicho vosotros que es lo que queréis que haga. De momento mantengamos esto así, ¿vale? De momento mantenemos esto así. Y toca meternos en parte táctica. Parte de instrucciones. Vamos a jugar igual que en Madrid. Anchura y profundidad. No sé exactamente cuánto puse en el Madrid. No sé cuántas barritas tiene. Pero yo creo que más o menos así, ¿no? Yo creo que esto es lo estándar. Vale, pues vamos a jugar con presión fuerte y con rearme rápido. Va a ser nuestro estilo.
Va a ser el estilo que yo voy a intentar implantar en todos los equipos. Vamos a ver un momento, el tema funciones, capitán Azpilicueta, las faltas. Pues parece que Ziyech, ¿no? Parece bastante claro que Ziyech tiene que ser el lanzador de faltas. Falta lejana Jorginho, bueno, falta lejana no creo que sea para tirarla. Los penaltis, Jorginho es el que los lanza en el Chelsea, tiene 91 en penaltis, ¿eh? Bueno, pues no hay discusión aquí. Y los corners también Ziyech. Ziyech va a ser el encargado del balón parado del equipo. Y ahora empezamos el tema de instrucciones. ¡Hostias! ¿Qué hay instrucciones para el portero? ¿Qué hay instrucciones para el portero? ¿Pero qué es esto? Hostia, pues en el Madrid no puse instrucciones a Courtois, ¿eh? No puse instrucciones a Courtois. No sabía que había instrucciones para los porteros. ¿Altura de Kepa? No puedo ver la altura aquí, ¿no? Quiero ver la altura de Kepa. 4-3-3 ofensivo. Mejor aprovechar a Havertz que a Kanté. Vamos a probar. Estamos empezando, todavía ni siquiera hemos jugado ningún partido. Vamos a ir probando. Eso está desde FIFA 20. A ver, yo sabía que estaba el tema de instrucciones. Lo que no sabía es que había instrucciones para el portero. Me acabo de enterar de que hay instrucciones para el portero. Claro, Kepa mide 1,86. Porque he visto ahí una instrucción, creo que es de que suba a rematar o algo, ¿no? Entiendo que será de que suba a rematar o algo. A ver. Intervenciones en centros. Actitud predeterminada ante los centros. Espera al centro o ataca el balón independiente de la situación. Dependiendo de la situación, joder. Ah, le puedo poner. Le puedo poner cómo quiero que intervengan los centros. Déjate. Intervenciones fuera del área. Una actitud conservadora ante los centros que vienen de fuera del área, a no ser que vea muy claro que será con el balón. Portero libre. Uy. No sé yo, ¿eh? Vamos a dejar esto en equilibrado, ¿vale? Hay instrucciones para el portero, pero vamos a dejar en equilibrado. Bueno, Azpilicueta. ¿Qué le cuento a Azpilicueta? Pues mira, Azpilicueta, queridos amigos, no es un lateral que ofensivamente nos vaya a aportar, yo creo, demasiado. Me he salido, no quería salirme, joder. Atributos ofensivos de Azpilicueta. Centros, por ejemplo. Creo yo que ofensivamente no nos... Bueno, tiene 81 centros, no está tan mal. 80 de pase largo, 78 de pase corto. No, pues venga, pues Azpilicueta, pues oye, pues si tienes que subir al ataque, sube. Vale, vamos a mantener un ataque equilibrado. Intercepciones normales. Que avance por el lateral, porque Ziyech es un jugador que voy a hacer yo que se meta por dentro. Y ya está, no tengo nada más que configurar. Y Chilwell en el otro lado, pues hombre, le pondría unirse al ataque, que suba siempre. Pero no. No se lo voy a poner porque no queremos tampoco aquí un coladero. Tipo de carrera. A Chilwell sí le voy a poner ataque mixto porque Pulisic es un jugador más de banda. Incluso estoy por poner a Chilwell que se meta por dentro. Voy a poner a Chilwell que se meta por dentro y Pulisic que se mantenga ahí en la banda. Y después los centrales no hay que tocarles nada. Kanté. Dedícate a defensa equilibrada. En ataque, quédate atrás. Vamos a hacer que Kanté se quede atrás. O podríamos hacer... Es que no sé qué. ¿Qué golpeo puede tener el Jorginho? Claro, es que no conozco tanto a Chelsea como conozco a Madrid. Quédate atrás. Sí, quédate atrás. Quédate atrás, Kanté. Que suba Jorginho, no sé qué. Si Jorginho tendrá buen golpeo o qué, pero bueno. Vamos a poner un ataque equilibrado, tampoco que suba siempre. Que espera el rechace. Que conserve la posición y que marque las bandas. Vale. Havertz. Este es el que a mí. Este es el que estaba buscando yo. Havertz, baja a defender. Te va a tocar currar, Havertz. Entra al remate, porque es un buen rematador que hay Havertz. Eso sí lo sé. Vamos a darle completa libertad de movimientos, que haga lo que le dé la gana y listo. Pulisic. Que baja a defender. Incluso, espérate. Podríamos dejar a Havertz con libertad de arriba. Quédate arriba, Havertz. Que Havertz se quede arriba y que bajen Ziyech y Pulisic. Y en defensas formaríamos un 4-4-2 con los dos alemanes arriba para liarla. No me parece tan mal. Pulisic, pues tira diagonales. Que tire diagonales hacia el área. Con una actitud de desmarcarse. Que entra al remate, ya que es un extremo, y listo. Ziyech, baja a defender. Ataca con libertad de movimientos, o crea oportunidades con libertad de movimientos a Ziyech y a Havertz. Le vamos a dar libertad de movimientos por esa zona. Incluso a Werner también le voy a dar libertad de movimientos. Pulisic que se quede más por banda izquierda. Pero Havertz, Werner, Ziyech, ese triángulo que vamos a formar en banda derecha que tenga libertad.
actitud de apoyo de Ziyech, pues... que sea referencia, tío. Que sea referencia a Ziyech. Que entra en remate y listo. Y por último, Werner. Werner, desmárcate. No sé si decirle... Claro, es que aquí al delantero no se le puede dar libertad de movimientos. Bueno, vía ataque equilibrado entonces. Intercepciones normales y que se quede arriba. Vale, esas son las instrucciones que vamos a poner. Al menos para empezar, para probar. Ficha Black, adiós Kepa. Ahora veremos. Ahora veremos, ¿vale? De portero puede fichar a Donnarumma, el portero joven con más potencial. Y ya tiene de por sí un punto 2 más que Kepa desde el inicio, creo. Sí. Cantempo, marcaje de banda si los laterales suben. Sí, sí, lo tiene. ¿Tienes comandos? ¿Comandos para el directo? Si te refieres a comandos para el directo, creo que no. Creo que no. Os acabo de colar un precioso anuncio. Tengo que poner un bot, tío. Tengo que poner un maldito bot. A ver si me entero de cómo funciona eso. Bueno, de momento hemos hecho ya instrucciones, tácticas, hemos visto objetivos de la directiva, hemos visto los juveniles, las renovaciones que había que hacer. Creo que tenemos todo listo para meternos lleno en el mercado. Y para meternos en el mercado hay que fichar un portero, según me decís. A ver, si ficho un portero, habría que vender... Kepa es que no es mal portero aquí, ¿eh? Kepa aquí no es mal portero. Mendy es que no pinta nada. Mendy tiene 81 de potencial y tiene 28 años. Mendy se ha fichado la vida real porque Kepa está como está. Pero esto es un juego. Aquí en el juego Kepa debería estar bien. Y si Kepa está bien, a mí Mendy me sobra. Y me estoy recomendando porteros, así que vamos a buscar porteros. Vamos a ver lo que cuestan esos porteros, importante. Porque no tenemos mucho dinero. Y después el tema central. Pues a ver, Rüdiger, Zuma y Christensen no tienen mal potencial. Os comento. Rüdiger 83, Zuma 83 también y Christensen 84 de potencial. No son malos potenciales, pero yo creo que necesitamos un central de nivel que acompañe a Thiago Silva. Entonces ahora mismo yo creo que las dos prioridades son esas. Un central que acompañe a Thiago Silva, teniendo en cuenta que también Thiago Silva nos va a durar un año, dos como mucho, y un portero. Esas son ahora mismo las dos prioridades clarísimas. Me decís Jan Oblak. Jan Oblak ha sonado para el Chelsea. Es un jugador que ha sonado para el Chelsea, que lo voy a buscar y que no vamos a poder fichar porque va a costar más de 100 millones. Tenedlo claro. 120 millones de valor, Jan Oblak. No tiene cláusula. Vale, Jan Oblak lo metemos en lista, pero... Lo metemos en lista, pero ya. Lo metemos en lista y ya. Gianluigi Donnarumma. Pues no son 120, pero son 93 y medio. Cosa a tener muy en cuenta. Gianluigi Donnarumma acaba contrato. Acaba contrato. Ojo a eso. Hay que decir que si no vendo un portero, no voy a fichar a Donnarumma, porque tenemos ahora mismo a Kepa, a Mendy y a Willy Caballero. No voy a tener cuatro porteros en plantilla. Willy Caballero no se va a ir. Kepa no tengo intención de venderlo, de momento. La idea es que salga Mendy. Y una vez salga Mendy, iremos a por Donnarumma. Vale, hecho o buscado los porteros, ¿qué podríamos traer para el centro de la defensa? En 11 suplente yo pondría también 4-3. Sí, tranquilo, Alex. Al final el 11 suplente no es un 11 que vaya a utilizar. El 11 suplente es simplemente visual. Es para que veamos los suplentes que tenemos. No es algo que vaya a utilizar. Renuevan todos para diciembre, así que gratis ya no se puede fichar casi nada este año. Ojo a eso, ojo a esa jugada. Ficha Benjamín Pavar y le cambias de posición a central. Hombre, quitarle a Pavar al Bayern de Múnich, no sé yo si va a ser fácil. Benjamín Pavar, lateral derecho. Bueno, yo lo voy a meter en lista, pero... Jules Koundé. El tema de intercambio no me mola mucho, Brogan. Que no me mola mucho el tema de intercambios. Jules Koundé, bueno, vamos a ojear. A ver qué se cuenta. Ficha a Diego Carlos. Hostia, Diego Carlos. Diego Carlos, Hombre, ahora mismo podría ser un muy buen central para el Chelsea. Tiene 83 de media. No es algo espectacular, pero tampoco tenemos mucho dinero, Si queremos fichar un portero y un central, tampoco tenemos mucho dinero. Ya el Chelsea ha gastado todo lo que tenía que gastar. Con el Madrid creo que teníamos 180 millones de presupuestos. Con el Chelsea solo 80,
con el Chelsea, cuando ha empezado, solo tenía 80 millones de presupuesto. 100 millones menos que el Madrid. Entiendo que lo han hecho porque ya Chelsea ha gastado muchísimo este verano. Upamecano, Militao, Umtiti. Dean Henderson como portero. Es que Donnarumma acabando contrato me llama bastante. Upamecano sí lo voy a buscar. Upamecano sí que me parece una buena opción. Militao no le veo ningún sentido. Además lo tenemos en el Madrid, no lo voy a fichar. Umtiti. Kepa tiene el mismo potencial de Areola. No merece estar en el equipo. Areola tiene 86 de potencial. ¿Qué? Será una broma. No me creo que Areola tenga el mismo potencial que... Bueno, no me creo que Areola tenga 86 de potencial. Bueno, Samuel Umtiti. Otra opción que habría para el centro de la defensa. Jugador, ¿qué potencial sigue teniendo Umtiti? Porque Umtiti creo que sigue teniendo un potencial altísimo. 88 o algo así. 86, bueno. Ha bajado. Ha bajado, pero sigue teniendo un potencial bastante alto Umtiti, ¿eh? Para las temporadas que lleva Umtiti, sigue teniendo un potencial bastante alto. Jiménez. Jiménez. Bueno, Jiménez sonó para el City, ¿no? Sonó para el City, si no me equivoco, Jiménez. Bueno, al igual que Koundé, vaya. Ficha Lunin como segundo portero y quédate a Kepa. No voy a fichar a jugadores que tengo en el Madrid, tío. Voy a evitar fichar jugadores que tengan en Madrid. Lenglet. Vale, vamos a meter a Lenglet. Y vamos a hacer una pequeña pausa en este, en esta búsqueda de jugadores. Y nos vamos a ir a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a movernos un poco con otra cosita. Vale, os comento. A ver, el tema de entrenamientos. He pensado una cosa. Con el Madrid los voy a hacer fuera de cámaras, los que me quedan. ¿Queréis que los haga aquí también fuera de cámaras? Que los vaya haciendo fuera de cámaras. A ver, hacer los entrenamientos fuera de cámaras implica... Por cierto, aquí voy a poner solo entrenamiento. Hacer los entrenamientos fuera de cámaras implica que, hasta que yo no termine este directo y tenga ahí unos cuantos días libres, no voy a poder hacer entrenamientos. Entonces, todos los entrenamientos que haga hoy simulando van a ser en rango D. ¿Perdemos menos tiempo del directo? Sí. ¿Los jugadores van a estar peor? Sí. Pero es que al final es repetir unos entrenamientos que ya hicimos ayer. Mira, si acaso podríamos hacer estos tres, que se repiten bastante. Estos tres primeros, regate en zonas específicas, patata caliente extrema y jugadas defensivas, son tres que se repiten bastante. Suben igual si hacen D. Pero suben menos soltura si hacen D que si hacen A. ¿No? Si no, ¿para qué sirven los rangos? Bebo agua y espero la respuesta. Yo lo simulo siempre y suben de media. Pero a ver, entiendo yo que si los haces en rango A, van a subir más soltura que si los haces en rango D. ¿No? De hecho, si los haces en F, por ejemplo, no subes nada. No subes soltura si los haces en F. Estará hablando de media. Sí, bueno, la media, pero es que aquí realmente no estás entrenando al jugador para que suba de media. Aquí lo que estás entrenando es la soltura. La media sube con los planes de desarrollo. Ha ganado Rafa Nadal, pues qué grande. Qué grande. Voy a guardar. Vamos a hacer una prueba. Es muy fácil, vamos a hacer una prueba. Regate en zonas específicas. Vamos a jugarlo. Vamos a hacer una prueba muy fácil, muy rápida. Voy a hacer regate en zonas específicas. Pues en un rango, no sé, que no sea F, porque en F no sube nada la soltura. Vale, vamos a tirarla afuera. Quiero sumar los puntos suficientes para hacerlo en rango... A ver, voy a intentar marcar... Vale, esto ya es rango D. Vale, has usado el control incorrecto. Vale, control incorrecto. Tío, pierde balón. Pierde balón, vale. Voy a tirar esto rápido y ahora lo vamos a hacer en un rango superior a este que hemos hecho ahora. ¿Vale? Rango D. Vamos a los resultados. Rango D sube 2 de soltura. Vamos a salir.
Vamos a entrar otra vez y vamos a volver a hacer este entrenamiento en rango A. No, nueva carrera, no, 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 nueva no, nueva no. Nueva ya empezará la del Inter, pero... Que por cierto, la del Inter... Es probable que ya el próximo directo... Es que he estado mirando los horarios. Al final del directo seguramente os los enseñe. Puede que haga un vídeo diciendo, oye, pues estos van a ser los horarios, así vamos a funcionar ahora. Ya veremos cómo lo hago, ¿vale? Hoy a las 7, por cierto, dentro de una hora, voy a publicar, vais a tener público en el canal, el directo de ayer. El directo de ayer del Madrid, porque os he preguntado en una publicación y queréis que suba los directos completos. Pues bueno, vais a tener el directo completo del Madrid hoy a las 7. Mañana tendréis el primer vídeo resumen. Hostia, ¿qué hace? Bueno, he tirado la media vuelta en el mercado. Uf. Vale, vale, vale. Ahora no hay que quedarla. Vamos a hacerlo en rango A, por favor. Pulisic, te vas, te vas. Vale, 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 vale. Ojo que no queremos cagarla ahora. Ojo, ¿quién es este? ¿Quién es este que está aquí defendiéndome? Ha salido de la zona, ha salido del área. ¿Quién era el que me estaba defendiendo? ¿Quién es el que me está defendiendo? No lo sé, vale, rango A. Rango A. A ver, a ver, a ver. Ojo, esto morí, tío. O es Zuma, o es Rudiger. Es que, joder, es Kanté, tío. Bueno, lo hemos completado en rango A. Si salimos ahora a ver resultados, sube 6 la soltura. ¿Veis? Dependiendo del rango del entrenamiento, la soltura va a subir más o menos. Que eso yo ya me lo imaginaba. Bueno, no sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo, tío. Me he puesto a un entrenamiento y se me ha ido. Bueno, la cuestión, que tendréis el directo de ayer resubido. Y eso, pues directo de ayer resubido. Lo tendréis hoy a las 7. Mañana tendréis un vídeo resumen de ese directo, ¿vale? Para el que no quiera verse las 3 horas. Y ya está, os he hecho una publicación, os he preguntado en esa publicación si queríais ver los directos completos y me habéis dicho que sí. Lo he hecho porque ayer me preguntasteis. Oye, 12 minutos solo del directo. A ver, yo estoy aquí 3 horas en directo. Y si queréis tener contenido diario, si yo ahora mi contenido lo voy a hacer en Twitch en directo y vosotros queréis tener contenido diario, o lo hago, o lo hago así, o saco 3 vídeos de un directo, o ya me dirás tú cómo voy a sacar yo contenido diario. Es que no puedo sacar contenido diario si no lo hago así. Porque yo ayer estuve, pues, entre 2 y 3 horas para editar el directo, para que el directo se quedase en... Vale, no sé por qué no he tirado, me ha caído el rebote. Ayer estuve entre 2 y 3 horas. Esto ya lo puedo dejar, tío. Tira. Tira, tira, si ya hemos completado. Yo ayer estuve entre 2 y 3 horas para editar el directo del Barça del otro día. Y el vídeo se quedó en 30 y pico minutos. Yo no puedo dedicar 3 horas de directo y otras 3 horas de edición para tener un vídeo que subiros al canal de YouTube. Porque entonces, es que no me salen las cuentas. No me salen las cuentas. ¿Vale? No puedo, entonces tengo que sacar 2-3 vídeos de cada directo, aunque sean vídeos más cortos. Pero es que no puedo hacerlo de otra forma, porque si no, no podéis tener contenido diario en YouTube. Oye, tío, le he quitado el balón. Antes le he quitado el balón y no me han puntuado. Aquí le había quitado otra vez el balón y no me puntuaba. Tío. Pero bueno, tío, pero... ¿Qué pasa a Havertz, tío? ¿Qué le pasa a Havertz? Bueno, pues ha dado al palo y voy a poder sumar puntos. Pues mira, pues mejor. Tío, pues es que Havertz es... Es que no puedo parar a Havertz con las pirigüetas. Con las pirigüetas de Thiago Silva, creo que estoy, ¿no? Has cometido falta. Venga, has cometido falta y me quita puntos. Tío, mira que este... Este es fácil de hacer más o menos. ¿Qué pasa? Que no es fácil de hacer si vas con atacantes que son muy superiores a tus defensas. Tío, le he quitado el balón, tío. Vale, ese me ha contado, ¿eh? Me ha contado por tirarme al suelo y darle. Por favor, sin hacer falta. Tío, que meta la pierna y se lleve el rebote, tío. Es que Havertz, madre mía. Havertz que mide casi 2 metros. Vale, hemos acabado sumando rango A. Perfecto.
A ver, puedes hacer cortes, por ejemplo, dividir las 3 horas en 3 vídeos de 1 hora. Pero, a ver, yo pregunté, ¿y preferíais ver vídeos editados que el directo íntegro? Yo hice una encuesta y os pregunté, me dijisteis que preferíais ver los vídeos editados antes que el directo íntegro. Ahora os quejáis porque los vídeos son cortos. Los vídeos no pueden ser más largos si queréis tener contenido diario. Entonces, pues a ver qué hacemos. Solución. Al menos de momento, solución de momento, os voy a subir los directos íntegros y después os subiré los vídeos editados. Y ya está. Tendréis esas dos opciones. Hoy a las 7 tenéis el directo completo de ayer del modo carrera de Madrid, tal cual. Mañana tendréis un vídeo editado de ese directo. Y habrá otros dos vídeos más de ese directo. Os subiré un directo y de ese directo tres vídeos editados. Y así es como vamos a funcionar. Porque si no, no hay otra forma en la que yo vaya haciendo directos y vosotros tengáis contenido diario. Yo no tengo un editor. Yo no puedo coger y decirle a uno, oye, toma, 3 horas de directo, míratelas, me haces un resumen y te subo un vídeo. No puedo hacer eso, porque yo no trabajo de esto. Es que yo no trabajo de YouTube, ni de Twitch, ni de nada. Entonces, yo no puedo decirle, yo no puedo contratar a un editor para que me prepare vídeos, resúmenes de los directos. No puedo hacerlo, no me lo puedo permitir. Porque no es mi trabajo este. Yo no puedo dedicar 3 horas a hacer un directo y después otras 3 horas a editar ese directo para sacar un vídeo. No puedo hacerlo, porque es imposible, porque entonces no tendríais contenido diario en YouTube. Es imposible. Y de hecho, lo he podido hacer ahora porque estábamos en fin de semana. Porque estábamos en el fin de semana, no he tenido nada que hacer y he tenido tiempo para poder editar eso, pero... Ojo a eso, Entonces lo que vamos a hacer es eso. Como queréis que os suba el directo, pues os voy a subir el directo íntegro y después el vídeo, el directo por partes, editado. ¿Vale? Para el que no quiera verse las 3 horas completas, pues tendrá esa otra posibilidad. Y poco más. Poco más. Bueno, he hecho esos 3 entrenamientos, que son 3 entrenamientos que se repiten bastante, y ya no voy a hacer ninguno más. Ya no voy a hacer ninguno más. Y lo que he estado antes era haciendo como un calendario. Y a ver, no os puedo confirmar al 100%, pero seguramente lo vamos a hacer así, ¿vale? Como os voy a contar ahora, seguramente haga un vídeo explicándolo y lo veáis ahí con más detalle, ¿no? Pero seguramente vamos a hacer directos miércoles, sábados y domingos. ¿Vale? Seguramente hagamos directos miércoles, sábados y domingos. Esos 3 días haremos directos. Y el resto de la semana, pues... tendréis contenido en YouTube de esos directos. Habrá días que tengáis directo resubido. Habrá días que tengáis vídeo resumen de uno de esos directos. Habrá días que tengáis un directo resubido y además un resumen de otro directo. Habrá días que tengáis 2 resúmenes de 2 directos diferentes. Ya haré un vídeo, os lo enseñaré como lo tengo más o menos pensado. Y creo que es como mejor me viene a mí, hacer directo los fines de semana, que es cuando más tiempo voy a tener, cuando voy a poder editar eso, para subirlo después. Y los miércoles, que son los días que no entreno. O, bueno, hay veces que sí entreno, pero normalmente no entreno, así que es el día ahí que voy a poder pillar bien. Y además, con ese con eso que os estoy diciendo, ya lo enseñaré. Ya lo enseñaré. Bueno, tenemos el torneo de pretemporada Real Sociedad Buenos Aires, que es Boca Juniors, y Athletic Club. Nos vamos a enfrentar a la Real, ¿eh? Me apetece ver en simulación visual el partido contra la Real Sociedad, pero el primero es contra Boca Juniors. Así que simulación rápida, jugamos en el Libertadores de América. ¿Es un estadio eso? Supongo que sí. Con Carlos Tevez en la delantera de Boca. Simulación rápida de nuestro primer partido. 2-1 vamos a ganar con gol de Jorginho y de Timo Werner en el minuto 1. Y de Carlos Tevez en el minuto 2. Increíble. Pues ahí está eso. Ahí está eso. Victoria frente a Boca Juniors. De momento, un buen resultado para nuestro primer partido de pretemporada. Ojo, Julio Manuel 77 ha seguido. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que me estáis siguiendo. Suenan las alertas en el directo, pero yo no las escucho.
Y entonces no puedo verlo siempre. Informe final sobre Benjamin Pavard. Bueno, yo de momento estoy esperando una oferta por Kepa. La de Marcos Alonso la hemos negociado antes. A ver qué pasa. Y el Paris Saint-Germain quiere a Tammy Abraham cedido por opción de compra. ¿Para qué? Tiene a Icardi, a Mbappé, a Moisken, King, como sea. Y se quiere llevar a Abraham, pues no. Pues no. No tengo interés en ceder a este jugador. No, es que no tengo interés en cederlo. Cero interés en cederlo. El Levante se quiere llevar a Babá. Voy a pedir 10 millones a ver si cuela. El Levante tampoco es que vaya a tener mucho dinero, pero bueno, yo lo intento. Viene ya el segundo partido. Bastante rápido esto, ¿eh? Segundo partido ya de este torneo de pretemporada. Vamos a enfrentarnos al Athletic Club. Y vamos a tener que hacer cambios porque veo al equipo tocado físicamente. Después de esto vamos a tener un día de recuperación, entreno, reposo. Voy a hacer cambios porque si no, no van a llegar al partido contra la Real. Voy a cambiar a los que estén por debajo de 80 de forma. Es decir, pues Ziyech. Es decir, Pulisic. Mason Mount pierde uno de extremo izquierdo. Vale, para saberlo, para ubicarnos. ¿Quién más está así flojo? 81, Jorginho, Thiago Silva 76. Vale, vamos a quitar a Thiago Silva. Vamos a sacar a Kurtzuma. Y con eso vamos a tirar, vale. Mendy, no sé si darle partidos a Mendy. No, Kepa está muy bajo de soltura. Es que los jugadores están bajos de soltura porque lo de los entrenamientos, si no los hacemos en rango alto, veis que suben menos soltura. Pero bueno, ya los haré yo fuera de cámara para perder menos tiempo. Vamos contra el Athletic Club, que está teniendo bastantes problemas en este inicio de temporada. Y que se lleva un 0-2, ahí está, 62 de posesión, 6 tiros, 6 oportunidades. Ha marcado Kai Havertz, también lo ha hecho Timo Werner. Perfecto. Maravilloso. Pues muy bien. Soy el West Ham, up the Irons. Del West Ham United. Gran equipo el West Ham, tío. Tiene buena plantilla. Los equipos de la máquina a veces se gastan dinero que no tienes tú con ese equipo cuando lo controlas. Otra cosa de esa es que está mal en modo carrera. Sí, seguramente eso ocurre. Ocurre bastante, sí. O también ocurre que les das dinero, como hemos hecho nosotros con el Madrid varias veces, ¿no? De darle dinero a algún equipo, darle 300 millones al Cádiz o al Salford, y que después esos equipos no inviertan un euro. Eso ha pasado varias veces. El Leicester se quiere llevar a Marcos Alonso. Y por mí perfecto, 35 millones que entrarían en caja muy frescos, fresquísimos. A ver, De Jong, Sterling, cesión, compra. No, cesión. Cesión, no, compra no. Vale, ya está. Vale, pues vamos a avanzar. Hemos ganado los dos partidos. Estamos ya clasificados para las semifinales de este torneo de pretemporada. Y tenemos informe de Tayoto Pamecano. 37 millones de valor de YouTube a Mecano. Pero bueno. A ver. Vamos a esperar, yo creo, a vender a Marcos Alonso. Porque Donnarumma estaba valorado en 93 y pico, creo. 93 y medio, creo que era. Vamos a esperar a ver si vendemos a Marcos Alonso. Ya son 35 millones más los 90 que tenemos. Yo creo que ya con eso sí nos podríamos lanzar a por un portero. La cosa es, ¿me lanzo por un portero sin vender antes a Mendy? Eso es lo que me deja dudas, ¿eh? Me deja dudas. Voy a pedir 5,5, entre 5,5 y 7,5. Espero que el Watford pueda pagar esa cantidad por Charlie Musonda. Y nosotros que nos embolsaríamos ahí, pues 5, 6, 7 millones por un jugador que no nos interesa. Informe sobre Jules Koundé. 33 millones de valor, madre mía. Marcos Alonso vendido, 35 millones se va al Leicester. Buena venta, sin duda. Acuerdo para la cesión de este. ¿Y esto qué es? Me ofrecen un cambio con Fabian Frey por Jake Clark-Salter. No sé quién es. No sé quién es Frey. De Jong, Sterling, le vamos a aceptar la cesión al Ghent. ¿Y quién me están ofreciendo? Fabian Frey, 31 años, 3 millones de valor y 65.000 euros. Lo siento, es que no me interesa. Es que no me interesa.
Es que no, es que no me interesa. No me interesa. ¿Cuánto puedo pedir por este? Entre 2, 400 y 3 y medio. Venga, te voy a pedir entre... entre 2 y medio y 4. Yo creo que puede llegar a 4 incluso. Entre 2 y medio y 4 por... de hecho, tendría que haber puesto entre 3 y 4. Si tiene de valor 2.900, tío. Bueno, vamos a ver qué paga el Basilea. ¿He contestado a las pelicuetas? Sí. Sé que tarde o temprano buscarás un lateral derecho de repuesto, pero creo que yo puedo ocupar ese hueco si me das una oportunidad. Se acaba de buguear el juego. Me está diciendo James que buscaré un lateral derecho de repuesto. No, el que se ha ido es Marcos Alonso, lateral izquierdo. El lateral derecho es Azpilicueta, no se ha ido. No entiendo. Se ha rayado, tío. Este año más, fichajes irrealistas incluidos. Como que el Villarreal se gaste en el mismo mercado a Rice, Marroca y Rudiger. ¿Y de dónde ha sacado el Villarreal dinero para fichar a esos tres? Joder. Joder, el Villarreal, ¿cómo está, no? Está a tope. Hay partido contra la Real Sociedad, estamos clasificados para las semifinales. Lo que quiere decir... que, hombre, vamos a tener un partido más, seguro. Y eso implica que igual deberíamos dar descanso a algunos de nuestros jugadores... o que podríamos pasar de dar descanso y en el descanso, en el descanso del partido, hacer cambios. Podríamos hacer eso. Sí, podríamos hacer eso. ¿Quiénes están peor físicamente? Pilicueta, Rudiger, Ziyech. Voy a poner a James en lugar de Emerson en el banquillo. Y yo creo que tiramos con el resto. Pues vamos a por la Real Sociedad. Me parece un partido muy interesante esto. Va a ser el primero que hagamos en simulación visual. Jugamos en el estadio Presidente Perón. Ahí está el estadio. Y vamos a por ello, Chelsea-Real Sociedad. Tercer partido de la fase de grupos, ya clasificados. Pero, hombre, con la intención de ganar también este partido. Venimos, yo creo, de dos buenas victorias ante Boca Juniors y el Athletic Club. Y ahora buscamos la tercera victoria consecutiva ante la Real Sociedad, ya un equipo de mayor nivel que los dos anteriores. Vamos a ver qué tal nos va. Balón de Thiago Silva a la nada. Bueno, ataca la Real Sociedad, nada. No ocurre nada en esa jugada. A ver, vamos a poner valoraciones. Y allá que vamos, número 6 es Jorginho, el 7 Kanté, vale. Me tengo que hacer un poco con los dorsales. El 8 es Ziyech. Ojo Ziyech, ojo Ziyech, pues con de Ziyech. Bueno, no me ha dado tiempo de hacerme con los dorsales, porque Hakim Ziyech marca nada más empezar. 1-0. Empezamos realmente bien. Empezamos muy muy bien. Vale. Ataca la Real. Este es Yarra. Bueno, si no me sé mis números, no voy a intentar aprenderme los de la Real Sociedad. Este es Ben Chilwell, abriendo para Pulisic. Toca para Thiago Silva. El número 10 es Kai Havertz. Havertz que se mete dentro de la área, deja para Timo Werner, 2-0, minuto 18. Ojo lo que se viene con nuestro Chelsea. Ojo nuestro Chelsea, ojo nuestro Chelsea, madre mía. Chicos, se avecina una temporada muy interesante, ¿eh? Y un modo carrera muy, muy interesante. Mirad lo que decía, se quedan dos arriba, Werner y Havertz, que son los que yo creo que pueden montar la contra y liarla, pero muy bien. Havertz ha abierto para Azpilicueta, vamos a ver Azpilicueta, toca para Havertz. Havertz que juega por donde quiere, al igual que Ziyech. Tenemos aquí a Azpilicueta, tocando para Jorginho. Balón atrás Kanté. Ese Ziyech toca para Werner. Werner con Jorginho. ¿No ha sido gol? Ha sido gol, pero ha sido fuera de juego. No pasa nada. Kanté con Ben Chilwell, tocando para Thiago Silva. Busca Azpilicueta en banda derecha. Azpilicueta para Jorginho. Jorginho, vamos a ver Jorginho. La deja para Werner. Pensaba que iba para Pulisic ese balón. Werner en banda izquierda. Medio para Kanté. Kanté con Jorginho de nuevo. La deja para Ziyech, que tiene el tercero. Ojo. Va a ser córner. Despeja la Real, sí. De nuevo Ziyech, que la pone. De nuevo despeja la Real. Y de nuevo tercer córner consecutivo. Hakim Ziyech, que la pone. Ojo que ha rematado ahí alguien, despeja Remiro. Y el balón es nuestro. Pulisic. Este es... le cae el balón. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, pero le ha caído el balón a Pulisic dentro del área. Y hace el tercero. Hace el tercero. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo estoy viendo esto bastante bien. Muy bien. Werner, atrás para Thiago Silva. Toca para Azpilicueta.
De nuevo Thiago Silva, balón de Kanté, Sky Havertz con Ziyech. Abre para Azpilicueta, la deja para Ziyech, de nuevo Azpilicueta. Mira atrás a Kanté, claro que sí. Y pita el final de la primera parte, 3-0. 3-0 y arrasando con la Real Sociedad. 3-0 y arrasando con la Real Sociedad. Vale, pues bebo agua. Goles de los tres del tridente, ¿eh? Falta Havertz. De momento esto, creo que no podía empezar mejor. Creo que no podíamos ir mejor en nuestro primer partido en simulación visual. 3-0 de momento al descanso. Arrasando con la Real Sociedad. Iba a hacer cambios, ¿eh? Al final no los he hecho, tío. Es que estoy disfrutando del partido. Ah, pero sí, ahora... Ahora haré cambios. Ojo, ataca la Real, vale. De hecho, aquí lo voy a hacer. No voy a esperar más. Porque estamos muy bien, pero claro, es que vienen más partidos después. Hay que reservar a nuestros jugadores más cansados. Y... Jorginho, vamos a quitarlo. Vamos a quitar a Havertz también. Después podríamos poner a Werner. Bueno, iba a poner a Werner en banda izquierda. Para probar a ver qué tal iba, pero no. Vamos a sacar a Hatsomodoy y vamos a sacar a Abraham en punta. Vale, ¿cambios que hacer? Pues sí, evidentemente hay que tocar un poco las instrucciones. James, vale, esto no hay nada que tocar por aquí. Mount. Mason Mount, que se quede arriba. Sí, que se quede arriba. Que se quede arriba, que entre al remate y que tenga libertad de movimientos. Libertad de movimientos que no le vamos a dar a Hatsomodoy. Hatsomodoy, de hecho, le voy a poner que se quede en banda, tío. Sí, que se quede en banda Hatsomodoy, tío. Que tire desmarques y que entre al remate. Vamos a probar así. Abraham, que sea referencia un poco, ¿no? Abraham, que sea referencia. Bueno, es que referencia es retroceder y pedir el balón al pie. Es que quiero ponerlo como hombre objetivo, digamos, ¿no? Como esa función que tenemos en Football Manager, que es la de hombre objetivo. Bueno, lo voy a poner con desmarcarse y a ver qué tal va eso. Y el resto creo que no hay que tocar nada. No, el resto yo creo que no hay que tocar nada. Hatsomodoy le he puesto que se quede en banda porque como va a jugar a pie natural, prefiero yo creo que se quede en banda y que busque el paso o busque el centro. Pulisic, atrás para Chilwell. Me he perdido con los dorsales, pero el balón le ha llegado a Mason Mount y ha marcado el cuarto. ¿Quién es el 17? Es Kovacic, el 19 Mason Mount. Vale. Los dorsales, tío, que me he perdido. Me he perdido, pero Mount ha marcado el cuarto, ¿eh? Ojo que incluso haciendo cambios, seguimos superando claramente a la Real Sociedad. Kanté. Atrás para Zuma. Ben Chilwell tocando para Kanté, Kovacic con Abraham. Vamos a ver Abraham que toca atrás para Kanté, entra Chilwell. Balón de Abraham que pierde. Y ojo que puede intentar salir a la contra de la Real Sociedad. Este es Mikel Oyarzabal. El 21 es Silva. ¿Sabéis Silva? Bueno, me he perdido. Oyarzabal dentro del área. Ojo el recorte delante de James. Lo había hecho muy bien Mikel Oyarzabal. Que ha tenido una ocasión clarísima para marcar. Por cierto, ¿no he hecho todos los cambios o no? Creo que no he hecho todos los cambios. Bueno, falta el de Mendy. Voy a dejar a Kepa, tío, que siga ganando soltura a Kepa. Gol de Bautista. Gol de Bautista. David Silva dirá, ¿por qué tuve que fichar por este equipo? Ah, pero es pretemporada, la Real pinta muy bien. Pinta muy bien. Kanté, balón a la banda para Hatsomodoy, que se mete para adentro. De quedarse en la banda no me ha hecho ni caso. Mount con Pulisic. De nuevo Mason Mount, que marca su segundo gol, el quinto del partido. 5-1. Destrozo absoluto a la Real Sociedad. Destrozo absoluto, tío. Es que estoy flipando un poco. Roba Kanté, es Kovacic con Pulisic. Este para Mason Mount, de nuevo Kovacic. Vamos a ver Kovacic que inventa. Kovacic que toca para Mason Mount, la deja para Pulisic, que tiene el sexto, madre mía. Madre mía, a punto de marcar el sexto. A punto de marcar el sexto, tío. De nuevo Kanté con Kovacic. Ben Chilwell, que veis que se mete para adentro siempre. Y le deja la banda a Pulisic. Kanté con Mason Mount en la frontal. Pierde. Y va a intentar salir de la Real Sociedad. Va a ser una de las últimas del partido. Este es Porto. Con Bel Chilwell. Toca atrás para Iyarra. Iyarra delante de Kovacic. Atrás para Zaldúa. Y acabó el partido. Ganamos 5-1 a la Real Sociedad. 9 tiros, 6 oportunidades de gol.
2 de Mount, 1 de Pulisic, 1 de Werner y 1 de Hakim Ziyech. Partidazo, partidazo. Partidazo absoluto. Con un 5-1. 5-1 destrozo total a la Real Sociedad. Y en semifinales contra el Villarreal, otro equipo español que pinta muy bien. Premio del torneo, vale. Han acordado pagar 3.750.000. Vale, sí. Está en venta, 2.900 de valor, sí. No es mucho dinero, pero bueno, es que tampoco. Es que tampoco es un gran jugador. Se puede sacar lo que se puede sacar. Posible cambio de posición. ¿Quién cambia la posición? Vale, lo vemos onda, lo vemos ahora. Ah, vale, los dos del filial. Los dos del filial que logran cambiar de posición. Vale, pues cambiamos de posición. Ahora Tiomir Bosjak es extremo izquierdo. Y como extremo izquierdo, vamos a ver qué es lo que más le conviene entrenar. 18, 18, 17 semanas, sube filigranas. Es extremo izquierdo zurdo. Jugador para jugar a pierna natural, organizador abierto. No sé si organizador abierto es lo mejor, ¿eh? Yo creo que lo mejor sería entrenarlo con extremo abierto. Este es el que tarda menos. Yo creo que deberíamos entrenarlo como extremo abierto, para que entrene centros y tal. Pero va a ser extremo a pie natural. Después, ¿qué más había por aquí? ¿Quién más cambia? Había uno más que cambiaba de posición, que es Anton Anton, que pasaba a ser MCO. Ha pasado de 53 a 57 de media. Wow. Wow. 3 semanas tarda. Vale, rendimiento ofensivo. Bueno, el rendimiento ofensivo estaría bastante bien, ¿no? Con esto sube tiro lejano, sube finalización, que no lo tiene muy bien. Control de balón, regates. Agilidad tiene 83, sube la resistencia. Esto es falso 9. Esto es para entrenarlo como falso 9. Este, en cambio, sube los atributos de pase. Mejor este, ¿no? Mejor este medio centro ofensivo. Creo que tarda una semana más. Pero también sube rendimiento ofensivo y sube atributos de pase, que al final es MCO. Que no es delantero. Pues cambio de posición hecho. 57 de media ahora de repente. Tenía 53. Bastante bien. Con este no me he fijado cuánto ha subido. Ah, mira. Tenía 59, ha subido a 60. Y este aquí lo veis, de 53 a 57. Pues muy bien esos cambios de posición. Y ahora el acuerdo de Charlie Musonda, que está en 5.800.000. Voy a entrar a negociar para sacar 6. Yo creo que 6 los podemos sacar fácilmente. Agradecería que dejaseis un like en este directo. Es coña, sé que no podéis dejar un like, que no estamos en YouTube. Bueno, sí podéis dejar un like cuando suba esto. Cuando esto esté resubido en YouTube, sí podéis dejar un like. Pero ahora mismo en Twitch en directo no podéis. No tenéis esa posibilidad. Creo que Werner ha subido. Sí, Werner ha subido. Werner ha subido y yo que me alegro. Werner ha subido y yo que me alegro de esa subida. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora dinero. Marcos Alonso ya lo vendimos, ¿no? 122 millones. Vamos a ir a por Donnarumma. Es que a ver, voy a por Donnarumma, no voy a por Donnarumma. Este año suben una barbaridad. Tengo ahora a Onana, Bruno Fernández y a Neves con 97 en el final de la temporada 23-24. Joder, tío. Qué locura. Increíble. Increíble. Bueno, Gianluigi Donnarumma, jugador que acaba contrato. Ojo, dice: quizá tendríamos que ofrecer entre 93,5 y 93,5 para tener opciones de ficharle. ¿Qué pasa? ¿Que ese es el precio fijo? Parece un precio fijo, ¿eh? Evidentemente no lo es, pero parece un precio fijo por Donnarumma. No tiene cláusula. Si tuviese cláusula, pues sí, sería 93,5, ¿no? Pero no es el caso. Voy a negociar con el Milan y a ver cuánto me costaría fichar a Donnarumma. He dicho que no iba a ficharlo hasta que no vendiese a Mendy, pero yo creo que hace falta Donnarumma. Voy a ofrecer 80 millones porque acabas contrato. Ziyech y 37.700. Bueno, pues mucho ánimo, porque ni te voy a dar a Ziyech, ni te voy a pagar. Es que estamos hablando de más de 100 millones por Donnarumma. ¿Qué te ha fumado? ¿Qué te ha fumado, tío? No es Pioli, no es Stefano Pioli. Es un entrenador random. 80, me pide 89,5 y un 10%. Mira, el 10%, la verdad es que me da igual.
Me da igual porque no tengo pensado vender a Donnarumma. 85 millones. ¿Aceptas? Acepta. Pues 85 millones de Gianluigi Donnarumma. No me parece una cifra muy alta. Está por debajo de su valor. Acaba el contrato, ¿cierto? Y convertiríamos con esto a Donnarumma en el portero más caro del mundo. Donnarumma pasaría a ser el portero más caro del mundo. Estoy en el mercado de fichajes de verano de 2024 con los Wolviños, acabando segundo en Premier y cayendo a semis de Champions con el dios Bayer. Hombre, Bayer siempre, siempre poderoso. Pues acuerdo con el Milán para fichar a Donnarumma en 85 millones, 93,5 de valor, ¿vale? Todo el mundo en el chat, por favor. 93,5 de valor, ¿vale? Todo el mundo en el chat. 93,5 millones. 93,5 millones, ¿vale? Para que no se me olvide. Y para que veamos ahora si Donnarumma pierde valor, gana valor o qué pasa con él. Seguramente pierde valor, como siempre. Cláusula de rescisión. Mira, te voy a poner una cláusula de 300 millones así fresquísima. Nadie va a pagar 300 millones. Sueldo de Donnarumma. Pues es que cobras muy poco. Es que cobras muy poco. Te voy a poner 50.000, que es bastante más. Y va a aceptarme de sobra. Fichamos a Gianluigi Donnarumma. El portero para toda la serie, realmente. ¿Y qué ha pasado con él? Pues ha llegado con 93,5. Pues claro que sí, tío. Venga, hay que celebrar esto, tío. Por fin un jugador que llega bien a la primera. Pues Donnarumma, nuevo portero del equipo. Kepa, gracias. Bueno, gracias. No te voy a vender. A no ser que llegue una oferta irrechazable, no voy a vender a Kepa, pero pierde la titularidad. Pierde la titularidad, Kepa. Pues Gianluigi Donnarumma, nuevo portero. Voy a poner aquí a Kepa, simplemente para que lo veamos, ¿vale? Esta formación es simplemente visual. Es algo visual para que nosotros veamos qué tal está esto. Pues, vale. Mendy es que ya está transferible, no... Es que no puedo hacer más con Mendy. Mendy ya está transferible. Es cuestión de que llegue una oferta y podamos venderlo. Con el fichaje de Donnarumma, nos queda dinero. Nos queda dinero para traer un central. ¿Deberíamos ir ya por un central? ¿O deberíamos esperar e intentar traer un central mejor? Porque ahora mismo, con el dinero que tenemos, podría venir Koundé. Quizá pueda venir Diego Carlos, si el Sevilla no lo pone muy caro. ¿Podría venir Upamecano? ¿Por qué Upamecano es más caro que Koundé? ¿Acaso tiene Upamecano más potencial que Koundé? A ver... Koundé... 86. ¿Upamecano? ¿Upamecano tiene 90 de potencial? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Upamecano tiene 90 de potencial? Bueno... Ojo, ¿eh? Ojo, que Upamecano tiene 90 de potencial. Claro, sería subir un poco el nivel respecto al potencial de los jugadores que tengo en plantilla. Upamecano no es mejor ahora mismo que Rudiger, o no es mejor que Suma, pero tiene 90 de potencial. El potencial destroza a todos. Claro. Upamecano sube rapidísimo. Es que Upamecano, es que a mí ahora mismo me han entrado muchísimas ganas de coger a Upamecano y ficharlo ya. Es que voy a guardar la partida y vamos a negociar con el Rasenballsport Leipzig para fichar a Dayot Upamecano, porque es que ¿dónde me vas? Es que ¿dónde me vas? Voy a fichar a Upamecano, tío. Voy a por Upamecano de cabeza. No sé cuánto me va a costar. De hecho, no sé siquiera si puedo pagar el traspaso de Upamecano, pero voy a intentarlo. 40. Christensen y 22. Christensen y 10. Christensen 15 y un 15%. Christensen 12 y medio. Christensen 10. Christensen 10 y 15% para ti. ¿Lo quieres? Para ti ese 15%. 13.200. Insisto, 10. Christensen y 10 millones. Vale, Christensen y 12 millones.
Vale, Chris está en el 12 y medio. Chris está en el 12 y medio. Chris está en el 12 y medio. A ver, ¿es buena operación? Pregunta, la pregunta es: ¿es buena operación o no? Christensen, valorado en 24. ¿Por cuánto podría vender yo a Christensen? ¿Podría yo vender a Christensen por 40? La diferencia de valor entre uno y otro es de 13 millones. 24-37, son 13 millones. Son 13 millones de diferencia entre uno y otro, y yo tendría que pagar 12 y medio. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo, Upamecano, todavía no lo he fichado en el Madrid. A ver, buen fichaje. Upamecano es buen fichaje, seguro. La cosa es si es una buena operación. Yo digo que Koundé es mejor. Bueno, en la vida real Koundé será mejor. Aquí en el juego no. ¿Deberíamos hacer esta operación? ¿O debería fichar a Upamecano y ya vendería a Christensen? ¿Qué debería hacer? Cierra como está. El problema de ficha lo normal y venda Christensen es que no me llegue ninguna oferta por Christensen, que es algo que podría pasar perfectamente. Es el problema que veo. Nada, me insistís en que no, Me insistís en que no. No vamos a hacerlo. A ver cuánto me pide por Upamecano. A ver cuánto me pide por Upamecano. Teniendo en cuenta que Christensen tiene 24 de valor, igual podríamos venderlo por 40. Si Upamecano me cuesta más de 50, realmente me habría salido rentable la operación. Pero venga, vamos a intentarlo. Yo lo haría a largo plazo, la operación va a ser buena. No, está claro que a largo plazo. A ver, la operación es buena. Que Upamecano es mejor jugador que Christensen, lo tenemos todos claro. La cosa es si estaba caro, si... o si me salía rentable. 32 y Christensen. ¿Qué se ha fumado ahora este? Bueno, no sé qué fumada se ha pegado. 40 y un 7%. Vale. Hemos hecho bien, Hemos hecho muy bien. Hemos hecho perfectamente porque me cuesta apenas 40 millones. No. Madre mía, el atraco del Leipzig, El atraco que estaba intentando el Leipzig. No acepto más un intercambio de jugadores, No acepto más un intercambio de jugadores. Menudo atraco me quería hacer el Leipzig. Vale, 40 millones Upamecano, 37 de valor. Todos en el chat, 37 millones. Todos en el chat, 37 millones. Varane apenas tiene 88 de potencial. Sí, la verdad es que sorprende bastante que Upamecano, que ha hecho 3 partidos buenos, tenga más potencial que un Rafael Varane, completamente consolidado en el Real Madrid, campeón del mundo y campeón de varias Champions. La verdad es que sorprende, sorprende. La verdad es que Varane me parece uno de los grandes infravalorados de FIFA, pero desde siempre, Desde siempre a mí Varane me ha parecido uno de los grandes infravalorados de FIFA, tío. No sé a vosotros, pero a mí me parece que Varane está infravaloradísimo.
Fichado, Dayot Upamecano, 37 millones de euros. Y ahora queda por ver qué ha pasado con la llegada del jugador. Pues ha pasado que se mantiene en 37. Pues todos contentos con esto, claro que sí, joder. 2 de 2 hoy. Estamos en racha. Pues Dayot Upamecano, ¿lo pongo de titular o qué? Sí, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a poner de titular. Sé que ahora mismo tiene menos media que Rudiger y que... y que suma, pero me da igual. Me da igual. ¿Por qué no le dan minutos a Rhys James por Azpilicueta? Tendrá minutos Rhys James, pero... hombre, ahora mismo el titular es Azpilicueta, que es bastante mejor jugador que él. Ahora mismo. No, aquí Upamecano no. Aquí. Aquí Rudiger, a ver si lo encuentro. Aquí. Vale, pues Upamecano y Donnarumma, vamos a entrar al plan de desarrollo. Y vamos a asignarle algún plan de desarrollo a estos jugadores para que vayan subiendo más rápido. 23, 7, 7 semanas solo. Sube rendimiento defensivo, sube reflejos, estirada. Con este podría subir la pierna mala. Vamos a ponerle de momento. Vamos a ponerle este, que suba la pierna mala, tío. Suba la pierna mala, Donnarumma, aprende a sacar el balón. Aprende a sacar el balón, que nunca se sabe. Y después el otro que ha llegado, Upamecano. Vamos al plan de desarrollo y vamos a darle. Había un jugador que se llamaba igual que yo y tenía potencial de 88 y ahora tiene 84. Sí, pero con el potencial dinámico parece que aquí todos pueden tener la media que le dé la gana al juego. Upamecano, ¿qué te subimos? Rendimiento defensivo seguro. Pero para rendimiento defensivo hay tres diferentes. Este sube fuerza, no creo que te haga falta. No creo que te haga falta fuerza. No. Sube resistencia. Todos suben resistencia. Anticipación, robos, entradas. A ver. Este sube capacidad defensiva, anticipación, agilidad. Vamos a entrenarlo como líbero. Creo que es el que más le va a ayudar a subir. Pues a Dayot Upamecano. Creo que es un buen fichaje. También creo que lo es Gianluigi Donnarumma. Que sumados ya a los jóvenes jugadores que había fichado Chelsea, con Werner, con Havertz, con Ziyech, no tan joven, pero también. También por ahí, ¿no? Pulisic, Mount, Abraham, James, Chilwell. Tenemos un equipazo de jugadores jóvenes y lo hemos demostrado goleando antes a la Real Sociedad. Toca ahora enfrentarse al Villarreal. ¿Lo hacemos en simulación visual? Declan Rice. Pues mira, no nos vendría nada mal. De hecho, yo creo que nos hace falta incluso un jugador para el centro del campo. Declan Rice ha sonado para el Chelsea. Ha sonado para el Chelsea. Vamos a meterlo en lista a Declan Rice, porque sin duda podría ser una opción, ¿eh? De hecho, si tenemos dinero, que esa es otra, puede que sea nuestro próximo fichaje de Declan Rice, ¿eh? Y ya con eso yo creo que cerraríamos la plantilla, al menos de momento. Os leo, simulación visual contra el Villarreal, lo dejamos para la final. También os digo, no sé si vamos a llegar a la final. Esa es otra. La otra semifinal es Benfica-Real Sociedad. Si os digo la verdad, a mí me parece más interesante el partido del Villarreal que una posible final. Vamos a hacer en simulación visual este y el siguiente. Si no queréis simulación visual otra vez, lo haremos en simulación rápida. Pero es que a mí me parece más interesante este partido que el otro. Pero así os lo digo, ¿eh? Así os lo digo. Upamecano ahora mismo está en 50 de soltura. Vale, no está en 0 de soltura, está en 50. Lo voy a poner. Chelsea-Villarreal. Vamos a ver este partido, semifinales del torneo de pretemporada, contra otro de los grandes proyectos del fútbol español, el Villarreal de Unai Emery. Con los nuevos fichajes ya en el 11, Gianluigi Donnarumma y Dayot Upamecano. Vamos a por este partido. Después de golear a la Real, ¿eh? A ver qué tal. A ver cómo vamos. Kanté, tocando para Jorginho. Abre para Pulisic, de nuevo Jorginho. Pulisic, Ben Chilwell, que aparece por esa banda izquierda. Vamos a ver Chilwell, la va a poner, ¿no? Atrás, mira Kanté solo. Qué bien Kanté solo con Pulisic. Pulisic para Werner, a la media vuelta al tiro. No ha sido demasiado bueno. Se adelanta muy bien ahí Upamecano. Y volvemos a atacar. Es Ziyech, con Jorginho. Kanté, de nuevo Ziyech. Aparece Jorginho, toca para Timo Werner, que va a perder delante de Funes Mori.
Y ahora intenta buscar el Villarreal, la espalda de Chilwell, la encuentra Chukwueze y recupera muy bien, creo que ha sido entre Chilwell y Thiago Silva. Kanté, abriendo para Azpilicueta. Azpilicueta que va a poner el centro, vamos a ver el segundo palo, despeja el Villarreal. Corner que va a botar a Kim Ziyech, remata Havertz y para Sergio Asenjo. Partido un poco más abierto ese que el de antes, ¿eh? Ya el Villarreal ha tenido esa llegada antes con peligro. Y de nuevo que vuelva a llegar a la espalda de Ben Chilwell, ¿eh? Chilwell, esa espalda. Esa espalda, Chilwell. ¿Quién es este, tío? Que está la banda. Lanchi. ¿Quién es Lanchi? No sé quién es Lanchi, pero ha perdido mucho tiempo ahí. Vale, le cae el balón a Donnarumma. Y vamos a ver qué conseguimos ahora. Thiago Silva abriendo muy bien para Hakim Ziyech. Toca atrás para Azpilicueta, Sky Havertz, de nuevo Hakim Ziyech. Ziyech, vamos a ver qué lía Ziyech por ahí. Toca para Havertz, de nuevo Ziyech. Ziyech, Ziyech en banda. Encuentra ahora a Jorginho, atrás para Azpilicueta. Azpilicueta, no pierdas. Toca para Jorginho, de nuevo Ziyech. Nos estamos encerrando ahí en esa banda, tío. Balón para Villarreal. Balón para Villarreal. Saque de banda, lo han perdido. Ziyech, con Kanté. No estamos siendo tan arrolladores como antes. Creo que antes ha sido un canteo, vaya. Havertz con Azpilicueta, atrás para Kanté. Kanté que encuentra a Havertz en la frontal. Toca para Werner, que la tiene y no la marca. Mira a Tonali, Tonali es recién fichado por el Milán. ¿Qué creéis que mira a Tonali? Kanté, toca para Upamecano. Este con Jorginho, de nuevo en golo Kanté. Toca para Hakim Ziyech, abre para Azpilicueta. Ojo Azpilicueta, va a tocar para Havertz. Havertz que retrocede, toca para Kanté. Pita el final de la primera parte. Tres tiros, dos oportunidades, 63 de posesión. Cero goles. Cero goles, cero goles. A ver, quizá el primer partido ha ilusionado mucho. Y ahora estamos topando con la realidad. Que somos un equipo muy potente, pero... pero que hay que ir con calma. Que hay que ir con calma, que no vamos a marcar 5 goles en cada partido. Bueno, de momento aquí marcamos uno. Marcamos uno después de una buena combinación. Ha sido Ziyech el que ha dado el pase para Kai Havertz, que hace el primero. No vamos a marcar 5 goles por partido, pero... hombre, tenemos cosas. Tenemos un gran equipo. Y lo hemos demostrado antes y, bueno, en este partido los estamos ganando ahora. Chilwell, apareciendo por esa banda izquierda. Chilwell que no encuentra acompañante, toca para Kanté. Kanté siempre queda libre ahí atrás, ¿eh? Jorginho ahora, vamos a ver Jorginho. Jorginho dentro del área, la pierde. No sé qué intentaba. Y ojo a la contra del Villarreal, este si no me equivoco es Gerard Moreno. A ver, espérate. Pongo los dorsales. Vale. El 5, ¿quién es el 5? Es Dani Parejo. Dani Parejo que ha tocado para Gerard Moreno. Este es Alcácer, va a perder. Y lo vamos a sacar tranquilamente. Thiago Silva, balón largo para Jorginho. No va a llegar Jorginho, evidentemente, a ese balón. Y es momento de hacer cambios. Vendí a Sule por 315 metros con 91 vale. De media y una temporada. Esperaba que estuviese. Veo que ha subido a 95 en esperaba el... que estuviese. PSG, donde lo vendí muy random, la bueno, verdad. Lo diré. James, pero no. Está Emerson. Está Emerson. Upamecano de lateral pierde 7. Igual no es buena idea, Rudiger. Mira, Rudiger pierde 2, pues Rudiger de lateral. Rudiger va a jugar de lateral, sí. Sí, 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 sí. Por rotar un poco, más que nada. Vamos a poner a Mason Mount en esta posición de Havertz, que funcionó bien en el otro partido. Vámonos a poner a Hudson Odoi. Y ahora voy a quitar a Pulisic, vamos a poner a Werner en banda. Y a Tammy Abraham en punta. Y falta el cambio de Mateo Kovacic por Jorginho. Veamos las instrucciones. Rudiger, quédate atrás, ¿vale? Rudiger, quédate atrás, no tiene ningún sentido que subas. Kovacic. Kovacic, bueno, ataque equilibrado. Entra al remate, Kovacic, tú sí. Conserva la posición y marca las bandas. Mount, quédate arriba, entra al remate, libertad de movimientos, vale. Hudson Odoi, sí, que baja a defender. Tú, quédate en banda. Y desmárcate. Entra el remate, vale. Werner. Pues Werner, baja a defender también. Tira diagonales. Desmárcate y entra el remate. No hay nada que cambiar ahí. Y Abraham, pues... quédate en el centro, tú no te muevas a las bandas, que es bastante más tronco.
y quédate arriba. Vale, pues ahí están los cambios, cambiamos las instrucciones y vamos a por estos últimos minutos de partido. Con Noah Brown, que va a marcar, nada más entrar. A pase de Mason Mount, gol de Tammy Abraham. Abraham, ¿cómo se pronuncia exactamente? No lo sé. Ojo, esos bits que ha tirado Yenites. Vendía solo por 315 millones con 91 de media y una temporada después veo que subió a 95 en el PSG donde lo vendí. Muy random, la verdad. Joder, muy muy random, tío. Gracias por esos bits. Gracias, crack. Intercambia a Jorginho por Rice y quédate con Kovacic, que es más joven. No, si más joven es. Igual de Timo Werner. Igual de Timo Werner, ahí está, 3-0. Vale, pues no sé qué me ha pasado, pero bien. No sé si ha sido canteo, ha sido Mau, ni idea. No me he fijado en el pasador. Sí me he fijado en el goleador, que ha sido Timo Werner, que no ha marcado como delantero centro, sí ha marcado ahora, en estos minutos que está jugando como extremo izquierdo. Upamecano con Kanté, este con Abraham, de nuevo Kanté. Busca el largo y muy bien a Emerson. ¿Es Emerson ese? Sí, es Emerson, pero no ha llegado. Saca de puerta para Villarreal. Vamos a ver. Ha tocado Upamecano ahí de cabeza, ¿eh? Upamecano. A Upamecano no se le van, ¿eh? A Upamecano no se le van. Vamos a ver, ese balón. Vale, corta bien, Rudiger. Y ojo, el balón largo para Werner. No va a llegar. Muy largo. Minuto 90 ya de partido. Va a ser la última. Y con esto va a acabar el partido. 3-0. Ganamos al Villarreal. Con Timo Werner, con Tammy Abraham y con Kai Havertz. 3-0. Ganamos y, bueno, no han sido 5, pero han sido 3. Me parece una buena victoria. Me parece una buena victoria. Puedes fichar a Tonali porque tienes como tolerante los fichajes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con los fichajes intolerante puedes fichar a jugadores que en la vida real son recién llegados? Pero entiendo que solo a jugadores que en la vida real son recién llegados, ¿no? Es decir, no sé, ejemplo, había visto yo aquí a William José, ¿no? Que había fichado no sé por qué equipo. Bueno, Joe Gómez, que ha llegado al Arsenal ahora. Entiendo que Joe Gómez no puedo ficharlo, ¿no? Voy a buscar a Tonali. De todas formas, si busco un medio centro defensivo, voy a ir a por Declan Rice antes que a por Sandro Tonali. Primero porque es un jugador que ha sonado para el Chelsea. Tonali aparece en el Milán con un año de contrato. ¿Qué buje es este? ¿Se han equivocado con Sandro Tonali al igual que con Borja Mayoral, tío? ¿Qué hacen? ¿Cómo que Tonali un año de contrato? Tonali. Pues efectivamente, con Tonali ha pasado lo mismo que con Borja Mayoral. Se han equivocado y solo lo han cambiado de equipo, pero no le han cambiado el año de llegada ni le han puesto la duración de contrato que realmente tiene. Son tontos. Bueno, ¿para qué pregunto? Sí, son tontos. No sé para qué pregunto, sí, son tontos. Tontísimos. Tontísimos. Pues eso, le han cambiado de equipo, pero no han cambiado la duración de contrato, ni... bueno... son tontos. A ver, podemos aprovechar este bug de Tonali, o... podemos ser legales, y no. Está a préstamo con opción a compra. Es una cesión con opción de compra obligatoria. Ah, vale, está cedido... bueno, sí. Pero no. Está cedido con opción de compra obligatoria, vale. ¿Por qué lo ponen con un año de contrato? Entonces no es como lo de Borja Mayoral. Pero de todas formas, no está bien la fecha de llegada al club, no está bien. La fecha de llegada al club de todas formas no está bien, porque no es en 2017, es en 2020. Y con Borja Mayoral, lo de Borja Mayoral no es una cesión con opción de compra obligatoria. Es una cesión con opción de compra opcional. No es obligatoria. Bueno, Tonali está aquí con un año de contrato, no voy a aprovechar el bug. Aviso, no voy a aprovechar el bug. Primero, porque no tengo dinero. Segundo, porque Declan Rice ha sonado para el Chelsea. Y oye, me apetece fichar a Declan Rice. Hay que ver si conseguimos vender algo y sacar dinero. Y a partir de ahí, ver si la operación es viable. Iba a buscar a Rice en SoFIFA a ver qué valor tenía, pero no. Los valores en SoFIFA no están bien. Clark, Salter. Se interrumpe la salida al Basilea. ¿Por qué? Pues me gustaría saber por qué.
Y el Levante que no paga por Babá. Pues bueno, tampoco había pedido tanto, Levante, no sé. Tampoco había pedido tanto. Danny Drinkwater se lo quiere llevar. El Sassuolo, ¿cómo que el Sassuolo? ¿Ha cambiado de escudo el Sassuolo? ¿Ha cambiado de escudo el Sassuolo y yo no me he enterado? No ha cambiado de escudo el Sassuolo. ¿O sí? ¿Qué es eso, tío? ¿Ha cambiado el escudo del Sassuolo, tío? No lo sé. ¿Alguien me puede decir? ¿No está licenciado? ¿Es porque no está licenciado o ha cambiado el escudo? Porque yo acabo de buscar en internet y he encontrado un escudo del Sassuolo así. Bueno. Bueno, haya cambiado de escudo o no, ahí está el Sassuolo. Y bueno, pues yo voy a intentar vender a Drinkwater a Sassuolo. Ya cediste a Gilmour, tiene bastante potencial. No lo he cedido, lo tengo ahora mismo en plantilla. Y yo creo que le podemos dar minutos, ¿eh? Por los 100 años, pero no es el definitivo, creo. Claro, claro, es que aparece lo del 100 ahí. Y es lo que he encontrado ahora. Que he buscado he buscado Sassuolo, tal cual, y me aparecía ese escudo. Pues eso parece. Parece que ha cambiado el escudo de Sassuolo. Charlie Musonda al Watford tampoco se va. ¿Qué le pasa a los jugadores, tío? ¿Que no se va a ir ninguno ahora o qué? Tío, no se va a ir ahora ningún jugador. ¿Pero lo de Musonda qué ha sido? Lo de Musonda es que ha rechazado irse. Igual que lo de Clark Salter. Lo de Babá es que no hemos llegado a un acuerdo. Pero los otros dos son los jugadores que han rechazado irse. Tío, no empecemos como el año pasado porque no me apetece. Es que no me apetece, tío, que estemos otra vez como el año pasado con los jugadores que no se van, tío. De verdad, tío. De verdad. Mira, entre estos dos habríamos sacado casi 10 millones. Y por Babá, si se hubiese llegado a un acuerdo, pues casi otros 10 millones. Pero tío, es que me cansa, me aburre esto, ¿eh? Me aburre esto de los jugadores que no se van, tío. Me aburre esto de que los jugadores no se vayan. Me aburre muchísimo. Partido contra el Benfica. ¿Queréis simulación visual o no? Los jugadores que ficha el juego en el mismo mercado, puedes ficharlos. A ver. Eso, iba a comprobar yo eso antes, al final no lo he mirado. ¿Alguien me puede...? Bueno, decidme en comentarios. ¿Queréis ver el partido en simulación visual o no? ¿Queréis ver en simulación visual la final contra el Benfica o no? ¿Puedo fichar a Joe Gómez? Ese entrenamiento no lo habías hecho, ya. He dicho antes que no iba a hacer los entrenamientos, los haré fuera de cámaras. No voy a hacer los entrenamientos. Esto es nuevo. Puedes fichar a jugadores que en ese mercado ya hayan fichado por otro club. Puedes fichar, pero no creo que puedas vender. Puedes fichar, pero creo que no puedes vender. Si pudieses vender sería la hostia, imaginaos. Ficho a Tonali, que acaba contrato, y lo ficho por debajo de su valor, y después lo vendo por 10 millones o 15 millones más. Sería la hostia. Pero no, eso no se puede hacer. Eso no te dejan hacerlo. En cambio, tú sí puedes fichar a un jugador que ya ha fichado por otro club en ese mismo mercado. En tolerante, muy libre los fichajes, en estricto nada de nada. Ya, me imagino. Simulación rápida, vale, pues vamos a hacer simulación rápida. Estamos a 19 de julio. La liga comienza el 9 de agosto, ¿eh? Y no llevamos ni siquiera 2 horas de directo, así que vamos a comenzar hoy la liga. ¿Por qué no comenzamos ayer la liga con el Madrid? Porque al final ayer con el Madrid pues era la primera vez que estábamos iniciando modo carrera en directo. Estábamos aquí probando cosas, fuimos más lentos, ¿no? Porque estábamos mirando todo el tema táctico y todo eso desde cero. Pero ya hoy estamos yendo más rápido. Ya lo estoy viendo. Pues nada, ¿queréis simulación rápida contra el Benfica? Voy a dejar a esto porque total, si es que ahora queda casi un mes para que empiece la liga. Simulación rápida, Chelsea-Benfica. La final de este torneo de pretemporada. Que vamos a ganar en penaltis. Ojo que ganamos en penaltis 5-4. Durante el partido, pues Walsh-Smith había marcado en el minuto 1. Ziyech
había empatado. Y después en penaltis ha marcado Jorginho, Werner, Havertz, Ziyech. Ha fallado Pulisic y ha marcado Kanté. 6 tiros, 6 oportunidades, un tiro y una oportunidad para el Benfica. Y un gol, por supuesto, y en el minuto 1 de partido. El Benfica ha tirado una vez en la primera jugada del partido, ha marcado gol y no ha vuelto a hacer nada en el partido. Ofensivamente no ha vuelto a hacer nada. En fin. Pues se acabó el torneo de pretemporada y ganamos el torneo de pretemporada. De nuevo se volvió a decidir en penaltis, como el del modo carrera de Madrid, pero esta vez sí ganamos. Es al que paga 4 millones. Llévatelo, por favor, pero llévatelo. Que no se rompa el acuerdo, que no pase nada raro, por favor. Solo pido que no pase nada raro, que se lo lleven. A ver, ahora vienen 3 semanas enteras de entrenamientos. Debería ponerme a hacer los entrenamientos. He dicho que no los iba a hacer. Pero es que vienen 3 semanas de entrenamientos, tío. Vienen 3 semanas de entrenamientos. Ya hemos terminado el torneo de pretemporada. La liga está al empezar. Y para cuando empiece la liga me gustaría ya tener los entrenamientos hechos. Porque no es lo mismo entrenamientos en rango A que en rango D. Lo hemos hablado antes, lo hemos comprobado antes con el tema de la soltura. Joder, me ha quitado suma. Vamos, Ziyech. Madre mía, tío. ¿Cómo? ¿Se le echa encima? Vamos. Vamos, por favor, que no salga ese balón. Vale, gracias. Ya lo tenemos en rango A, ¿eh? Ya lo tenemos en rango A. Vale. Igualmente voy a terminarlo. Vamos a intentar hacerlo bien. Tampoco me voy a complicar mucho, que ya lo tenemos. Un buen movimiento ahí de Hachomodoy. Vale. Estoy haciendo sin regatear, tío, simplemente moviéndome. Vale, bien. Hazlos mejor, sí, es lo que voy a hacer, voy a hacerlos. Voy a hacerlos porque... Pues es que la soltura sube mucho más, tío. Sobre todo, imaginaos, hacemos un fichaje, fichamos a Declan Rice. Pues, oye, sería conveniente tener a Declan Rice con unos entrenamientos en los que suba la soltura rápido. No que vaya a tardar aquí media hora en subir la soltura, ¿sabes? Vale, pues fácil este, ¿no? Bastante fácil este, de hecho no he fallado ni un pase. Ya lo tenemos, 11.000, casi 12.000 puntos de 6.000 que teníamos que conseguir. Y nos falta un entrenamiento. Estos veis, estos son entrenamientos fáciles, son entrenamientos que no me ponen nervioso. Son entrenamientos en los que no tengo problemas. Bueno, estaba cortando la línea de pase y ha dado el pase donde le ha dado la gana. Vale. Cortamos aquí. ¿Veis, tío? Estoy cortando la línea de pase y da el pase. Este se ha ido por donde la línea. Pero ha habido uno antes. Hostias. Vale. Se ha salido, tío. Es que se sale de la zona. Que sí, que me da puntos, pero solo 200. De 500 que podría darme si lo corto. Tío. Emerson no ha cortado lo mismo que Rudiger, ¿eh? Tío, no he cortado ni una. Vale. Vale, bien. Uf, bien, pero... Tío, ¿en serio? ¿Tengo que cortar? Pues no sé si 2 o 3 más, ¿eh? Es que ese pase no ha ido por la línea, tío, no me jodas. ¡Hala! No me preguntéis cómo he cortado eso. Nos vamos a quedar en B, ¿eh? Nos vamos a quedar en B. Voy a repetirlo. ¿Vale? Muy atentos, muy atentos. Psh, tío. Me la ha liado, tío, dando los dos pases aquí.
Ese podría haberlo cortado, tío. Tiras un poco el pie atrás y lo cortas, Rudiger. En serio. Tiras un poco el pie atrás y lo cortas. Bueno, ha habido tres pases que no he cortado antes. Eso ya nos va a hacer perder bastante. Me ha llegado esa, tío. Ojo, ojo la hueada, ojo la hueada. Vale. Da tiempo a uno más. Que también te digo, esto va por tiempo. Entre que está aquí dando la vuelta y da el pase. Tío, en serio. Vale. Yo creo que uno más, Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, venga, da el último. Da el último que te lo voy a cortar. Ahí está. Perfecto, vale. Bueno, terminamos este entrenamiento, los tres en rango A. Y cuanto más rango, ya sabéis, más soltura ganan los jugadores. A ver, ¿hay aquí tres nuevos o qué? Bueno, primero Drinkwater, 3.400 para esa solo. A ver, si es el que me está pagando 4 millones, pues no te lo voy a vender por menos de 4 millones. Hola, ¿qué tal, Cris Gallego? Bienvenido al directo. 3.400.000. Voy a subir a 4. Voy a subir a 4. Ojalá me dejasen poner 4 y bloquear en 4. Bueno, no ha hecho falta. Eso solo que también dispuesto a pagar 4, al igual que Sal, que es que no te lo voy a vender por menos. Vamos a ver el entrenamiento. 3 nuevos. Es que hay que hacerlo. ¿Qué ha pasado con YouTube? Pues no sé. Ahí sigue YouTube. Tengo un vídeo en el canal explicándolo. A ver, de verdad, ¿me vas a poner a hacer este entrenamiento con Upamecano y Chilwell? Upamecano y Chilwell. Upamecano y Chilwell. Upamecano y Chilwell. Si ayer estaba con Modric y Mbappé y no tuve huevos de hacerle nada, voy a hacerlo con Upamecano y Chilwell. Hombre, hay que decir que parece que Donnarumma para menos que Courtois. Como también hay que decir que he fallado muchas al principio y que ni de coña voy a hacer un buen rango. Me he quedado en 6.500 puntos cuando el rango A son 12.000. Joder, tío. No, Donnarumma, tío, Donnarumma. Tío. Bah, remate de cabeza es malo, tío. Upamecano, hijo, Upamecano. Ha tardado mucho en tirar el Chilwell, tío. No, si espérate que voy a hacer menos puntos que antes. No, espérate que voy a hacer menos puntos que antes. 5.300. Pues sí, voy a hacer menos puntos que antes. 6.900. Pues mira, creo que no. Creo que al final he hecho más. Voy a repetir esto. Uf, he perdido ahí tiempo, He perdido ahí tiempo, pero ha entrado. Son 1000 puntos cuando entra. ¿Vale? Bueno, vale. Bueno, ojo. Ojo que está yendo bien, Ojo que está. Estaba. Estaba yendo bien. Joder, el tiro con la pierna derecha, tío. El tiro con la derecha. Tío. Las que hemos desaprovechado ahí, tío. Increíble. Increíble. Bueno, así nos vamos a quedar, ¿vale? Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así, tío. Paso. Paso de seguir intentándolo. Tiro desde cualquier ángulo. Kovacic, Kanté y Hudson-Odoi. Tampoco son los mejores tiradores para hacer esto. Pero bueno, es tirar aquí a unas cajas.
Vale, está el... Uf, tengo que darle algún objetivo, ¿eh? Tengo que darle algún objetivo, si no, no voy a hacer los puntos. Debería darle algún objetivo, porque si no, no voy a hacer los puntos. Tío, no le he dado... ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Hatsumodoy! ¡Crack! ¡Fiera! Rango B. Voy a repetirlo porque es que creo que apenas dándole un objetivo 2, lo tenemos. ¡Uf! He tocado ahí, he tocado aro, ¿eh? He tocado aro y me han dado 1000 puntos. Lejos de la diana eso, ¿eh? Tío, casi le doy a la botella. ¡Al palo no, tío! ¡Al palo no! ¡No falles tiros! Vale. Uf, le hemos dado a la diana. ¡No! ¿Pero dónde vas, Hatsumodoy, crack? ¡Fiera! Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Hatsumodoy no ha estado fino, ¿eh? No ha estado especialmente fino. Vale. Completamos este en rango A. Me he salido fuera porque no sabía el último. Vale, el último también... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Balón al área. Pues marca todos los goles que puedas. ¿Este cuál es? Vale, este es el de centrar balones, sí. Aquí al primer palo. Bueno, bueno. ¿Dónde ha ido el centro? Me encantaría saber dónde ha ido ese centro. Os lo juro, me encantaría saber dónde ha ido ese centro. Es que es Werner el que está centrando. No sé si Werner es... Muy buen centrador, ¿eh? No sé cómo va de precisión. Ahí no era. Es que no la está poniendo donde... Mira, esta sí ha ido. Esta sí ha ido buena. Esta sí ha ido buena. Pero ahora ha salido Kepa. A ver, porque este sí lo he hecho yo en rango A. Pero lo he hecho en rango A con un buen centrador, no con Werner. Werner no es buen centrador. Con todo el cariño, Werner, pero... Creo que hay mejores centradores que tú. Por ejemplo, Hakim Ziyech. No me lo creo, no me lo creo que no ha rematado, vale. Tenemos rango A igualmente. No vamos a conseguir marcar, y mira que hemos puesto... No todos han sido malos. Ha habido algún buen centro. Bueno, da igual, acabamos, rango A. Y no sé si voy a repetir más entrenamientos, la verdad. Pero es que ahora mismo no hay mucho más que hacer. Los entrenamientos, es que hemos terminado ya el torneo de pretemporada. Ahora mismo quedan los entrenamientos e ir viendo ofertas. Otros tres nuevos. Yo sé que esto quizá no es lo más atractivo del modo carrera, pero esto al menos hay que hacerlo una vez. Entiendo que, vamos, espero yo. Espero yo que sea una vez por modo carrera. Que no haya que repetir cada temporada los entrenamientos. Porque entonces me voy a cabrear bastante. Ojo. Ojo Mao, ¿eh? Ojo Mao, porque eso ha sido golazo. Esto de Hatsumodoy también ha sido golazo. Ojo. Ah, para Donnarumma, tío. Ojo Mount. Muy lento para tirar, pero tenemos ya rango A. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. La picadita de Donnarumma. Y el gol. Golazo. ¿Sabéis que me podéis seguir aquí en Twitch, verdad? ¿Cuántos somos? Somos ya 314 seguidores en Twitch. Muchas gracias a todos. Vamos a por los 400, tío. Vamos a por los 400 seguidores aquí en Twitch, tío. A tope. A tope. Vale. Upamecano. ¿En serio Upamecano para hacer este ejercicio, tío? Mira que hay jugadores, eh. Mira que hay jugadores para buscar el gol. No sé si Upamecano está preparado para esto. Ha cumplido, ha cumplido, pero no es el más rápido. Bueno, Abraham es delantero, pero tampoco sé yo si está preparado para esto. Es un poco tronco. Buena la jugada. Malo el tiro porque no ha entrado. Ojo, Danny Drinkwater. Danny Drinkwater, que tampoco sé yo si está preparado para esto. Se va de portero, gol.
Gol de Danny Drinkwater. Y ojo, el último es Gilmour. Ojo, Gilmour. Había arrastrado balón, Había arrastrado balón, no me he hecho mucho caso. Creo que se guardan. Bueno, he visto a un youtuber que se lo guardan. A otro no. No me digas que hay posibilidades de que no se guarde, porque entonces ya es lo que faltaba, vaya. Que yo me como aquí todos los entrenamientos estos de mierda para que la próxima temporada tengamos el mismo problema. Quizá lo compruebo yo, fuera de cámaras. Quizá lo compruebo fuera de cámaras. Puede que lo compruebe fuera de cámaras, porque si veo que no se guarda de una temporada a otra, no hago los entrenamientos. Que tire siempre en rango D y a la mierda. Me he cansado ya de hacer entrenamientos, ¿Hay oferta por Christensen? Pues mira, pues Christensen está en venta, interesante oferta. Declan Rice, ¿qué pasa? Pues que tenemos ya aquí datos, 33,5 de valor, 79 de media, 21 años. Pues unos 40 millones es lo que me puede costar. Oferta de Leandro Trossard y 2.250.000 por Andreas Christensen. No me hacen falta jugadores de ataque. Delego y te voy a pedir 40 millones. 40 y mínimo 32,5 por Andreas Christensen. No me interesa Trossard. Voy a entrar a ver los entrenamientos, pero... Venga, voy a hacerlo porque solo es uno. Práctica de tiro lejano, voy a hacerlo de su. Totobingo entra en lista, pues muchas gracias, crack. Muchas gracias. Ojo, que tenemos aquí. Centro y gol. Hay que intentar buscar. Hostias, Mount tira muy bien así rasa. Bien, Hachado hoy, gran tiro. Espectacular. Ojo, ese tiro ha ido al palo. Bien. Voy a hacer eso, voy a controlar y buscar las dianas, porque si no, no voy a llegar a la puntuación. Bueno, las dianas ahí estaban arriba y no me he dado cuenta. Vale, hemos llegado a la puntuación. Vamos a intentar marcar golazos. Uf, tiro muy potente de Mason Mount, pero que no ha entrado. Vale, entrenamiento hecho. Rango aparece entrenamiento también. Y los otros ya los tenía hechos, así que podemos simular y seguir. Animaos, que si tenéis Amazon Prime es gratis la sub. Una por mes, recordad. Pues sí, tenéis una suscripción gratis. Todos los que tengáis Amazon Prime, podéis vincular vuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch y suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Decía, bueno, os comentaba antes un poco que creo que el próximo directo de modo carrera será el miércoles. Lo que no quiere decir que mañana no vaya a haber directo. Puede que mañana haya directo. Puede que jugando Volta, puede que jugando Clubes Pro y podáis entrar vosotros a jugar ahí Clubes Pro. Puede que Ultimate Team, porque me están diciendo que juegue Ultimate Team y la verdad, pues oye, pues me apetece jugar Ultimate Team. Igual duro una semana, pero me apetece jugar un poco Ultimate Team y ver qué tal. Que hace años que no juego Ultimate Team, Creo que hace 2 años que no juego Ultimate Team. Y me están incitando a jugar Ultimate Team y la verdad es que ahora me apetece jugar Ultimate Team. Al menos darle una oportunidad. Así que puede que mañana tengamos directo, no de modo carrera, pero sí de otra cosa. Y los directos que no sean de modo carrera, puede ser que no los resuba. Que sean directos que se queden aquí en Twitch. 34.400 ofrece el Brighton por Andreas Christensen, me parece bien. Ultimate Team hay alguna novedad, pero siempre lo mismo, y si no gastas dinero real no avanzas mucho. Pues por eso no deja de jugar. Por eso y porque hay un handicap de la hostia, tío. Y a mí no me gusta jugar un juego que está adulterado. Porque todos sabemos que Ultimate Team es un modo de jugar adulterado. Bueno, FIFA en general es un juego que... en el que los partidos están adulterados todos. O bueno, o pueden estar adulterados todos. Pero ya no solo Ultimate Team, Es que en modo carrera pasa. Si hay que pasar en modo carrera, ¿no? Que hay handicap. Y que si al juego pues no le apetece por lo que sea que tú ganes un partido, pues no lo vas a ganar. Ya veremos.
Oye, tío, otra vez con Trossard. Pero ¿no habíamos quedado en que a mí Trossard no me interesa? Deja de intentar meterme a Trossard otra vez en la operación. ¡Que me dejes de meter a Trossard, Graham Potter! ¡Que no quiero a Trossard! ¡Qué pesado con Trossard, tío! ¡Pero no te he dicho que no! Le voy a bajar el precio, le voy a bajar el precio. No, no, lo único que estabas buscando era que te bajase el precio. Pues si no desde el principio, Graham Potter, que te había bajado a 37,5. Pero deja de meterme a Trossard, que no quiero a Trossard. Vale, Christensen, no vamos a ir por 40, pero 37,5. 37,5 Christensen y hemos fichado a Upamecano por 40. Ojo. Ojo, ojo. Vale. Bien, ningún otro vendido, gracias. Y el City dispuesto a pagar 46 por Jorginho. ¿Deberíamos vender a Jorginho? Lanzo la pregunta. ¿Deberíamos vender a Jorginho? Tenemos ahora mismo 29 millones más unos 30 de Christensen. 59, 60 millones más 40 de Jorginho, 100 millones para fichar dos centrocampistas. Uno titular y uno suplente. Pues a mí no me parece ni tan mal, porque creo que incluso Kovacic se podría adaptar mejor a esa posición, a esa posición de, en el centro de campo, que Jorginho. Pero bueno, si vendemos a Jorginho, podríamos ir a, iríamos al mercado a por otro jugador. Uno sería casi seguro de Clan Rice, y podríamos ir a por otro más, a por otro diferente. Vamos al centro de traspasos a negociar primero de Jorginho. Primero vamos a negociarlo, vamos a ver si se cierra o no. Y una vez se cierre, ya veremos. Para el crecimiento de Kovacic sería bueno, sí. Sí, sí, para el crecimiento de Kovacic sería bueno. Pero incluso yo creo que podríamos traer un jugador mejor que Kovacic para ocupar esa posición. 50. Ojo, se ha ido el texto, se ha ido el texto. Con mi amigo Pep, ¿eh? Mi amigo Pep. Se ha jugado. Pues acaba de buguear el juego. Estamos ahora mismo en el menú. Jorginho está aquí contento porque se va a ir a Manchester City con Pep. Y yo estoy aquí que voy a tener que cerrar el juego porque... Es abogado. La gente pregunta, ¿por qué guardas? Pues mira, si yo no hubiese guardado antes de negociar por Jorginho, pues no sé cuánto habría perdido ahora mismo de lo que yo he avanzado de modo carrera. Increíble. Simplemente increíble. Bueno, ya se habrá subido el vídeo de Madrid. Bueno, ya se habrá publicado el primer episodio de Modo Carrera con el Madrid. Vale, lo tendréis ya en el canal. Cuando termine este directo, ya con toda tranquilidad, los que no estuvisteis en el directo de ayer, pues lo tenéis ahí para verlo. ¿Sabéis cómo se quita el autoguardado de Modo Carrera? Creo que no se puede quitar, ¿eh? ¿Has jugado algún FIFA en PC? Sí, FIFA 10. He jugado FIFA 10. Hicimos una serie en Modo Carrera Retro. Que era FIFA 10. Jugamos a FIFA 10. Que jugamos hace cosa de un mes. De todas formas, ¿para qué quieres quitar el auto guardado? El auto guardado no está mal, ¿eh? No está mal el auto guardado. Lo tienes ahí como seguro, por si acaso. Imagínate que yo no hubiese guardado, pues si no hubiese guardado, pues hombre, el autoguardado por lo menos me habría dejado en un punto más cercano a donde estaba ahora mismo. Los autoguardados te salvan la vida a veces, mejor no quitarlos, claro, claro, es lo que digo. Los autoguardados mejor dejarlos, tío. Voy a pedirle 55, ya que se ha bugueado y entramos otra vez. Voy a insistir con los 55, igual le saco 5 millones más, así de gratis, ¿eh? ¿55? Pues le acabamos de sacar 5 millones más a Pep. Pues nada, pues 55 por Jorginho. Venga, perfecto. Voy a esperar, como digo, a que se cierre la operación. Y una vez se cierre la operación, veremos qué podemos traer.
Veremos qué podemos traer. Entrenamiento. Hola, ¿qué tal? Tres que tenemos hechos, tío, perfecto. Perfecto, házmelos. Házmelos y seguimos. Seguimos con un día más de entrenamiento. Un día más a la espera también de la salida de Andreas Christensen al Brighton. Ahí vemos a Danny Drinkwater, que se ha ido a Sassuolo. No me he metido a mirar los entrenamientos. Una pena. Ha sido sin querer, ¿eh? Vale, estos los tenemos hechos. Hola. Día 30 de julio. Mensajes. Pues me he metido aquí antes de los mensajes. Dominio ofensivo. Mira, dominio ofensivo es el ejercicio este que te defienden en la máxima dificultad de la historia. Y es con defensas. Azpilicueta, Chilwell, Rudiger, Zuma y James. ¿Quién te defiende? Te defiende Kanté, Thiago Silva, Upamecano. Kanté, Thiago Silva, Upamecano seguramente sean los que te defiendan. No voy a hacerlo, ¿vale? No voy a hacerlo. Rango D, pero yo no voy a hacerlo. Jorginho, vendido. 55 millones de euros al Manchester City. Andreas Christensen, vendido. 37 millones y medio al Brighton and Hove Albion. Dos ventas que nos van a permitir potenciar nuestro centro de campo. 109 millones de euros. ¿Qué vamos a traer? Pues... ¿qué podemos traer? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se os ocurre para el centro de campo? Uno va a ser... a ver... necesitamos un centrocampista que acompañe a Kanté y Havertz ahí. Yo creo que lo suyo sería un todoterreno. Un centrocampista todoterreno. Un Fede Valverde. Un Fede Valverde, ¿vale? Para que me entendáis. Yo creo que lo que necesitamos es un Fede Valverde. Y después... el suplente que fichemos casi seguro va a ser Declan Rice. Vamos a entrar. No puede ser, tío. ¡FIFA 21! ¿Pero qué está pasando con el FIFA 21? ¿Pero qué mierda está pasando con el juego este, tío? ¡Tío! ¡Qué pereza de juego, de verdad! ¡Otra vez ha quedado pillado! Esto es una mierda. Esto es una mierda. ¿Qué le pasa al juego? Pensaba que se había quedado ahora pillado cargando. Bueno, lo que faltaba. Pues nada, pues otra vez a fichar a vender a Jorginho. Otra vez a vender a Jorginho. La venta de Jorginho, tercera parte. La venta de Jorginho, tercera parte. La venta de Jorginho, tercera parte. Ya no sé ahora ni lo que le he pedido. Ahora le he pedido solo 50, tío. ¿Por qué pasa esto, tío? ¿Por qué ahora se empieza a quedar pillado el juego, tío? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que se empiece ahora a quedar pillado, tío? ¿Qué hemos hecho, tío? No sé qué hemos hecho, tío.
Voy a pedirle 60, ya así de risas. De risas. La primera 50, la segunda 55. Tampoco hay tanta diferencia entre la valoración de ellos y la mía. Porque me habían pagado antes 55. 5 millones de diferencia no es una gran diferencia. No. No es una gran diferencia. Bueno, pido ya los 55. Cierro a Jorginho. Vendo a Jorginho y Christensen. Y el juego deja de tocarme los huevos, por favor. Por favor, y deja de quedarse pillado, sobre todo. Porque el problema que estamos teniendo es que se ha quedado pillado dos veces. Si no se hubiese quedado pillado dos veces, pues estaríamos aquí tan contentos. Voy a reiniciar, ¿vale? Voy a reiniciar la play, ¿vale? A ver si se arregla esto, porque es que esto ya no. Se ha quedado pillado otra vez el juego. Aquí hay algo que está fallando. Voy a reiniciar la play a ver qué pasa. Ya que cerrando y abriendo el juego no funciona, voy a reiniciar la play completa a ver si así logramos hacer algo. ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? Me encantaría saber qué es esta mierda. Con lo bien que estábamos, ¿eh? Con lo bien que estábamos. Y ahora se queda pillado el juego otra vez. ¿Cuánto vale el FIFA 21? 70 euros. 70 euros para que se quede así pillado. Reiniciando se arreglan muchas cosas. Espero que esta sea una de ellas. Espero que esta sea una de ellas. Vaya tela, tío. ¿Cuándo modo carrera con el Valencia? Uf. El Valencia está ahora mismo como para hacer un modo carrera con ellos. ¿Tiene dinero el Valencia si empiezas un modo carrera con ellos? ¿O te sale negativo? Música de fondo. Música de fondo, es algo que tengo que mirar, ¿eh? El tema de poner música de fondo. Tengo que mirarlo, tío. Mañana no sé si haré directo. Y si hago directo no va a ser un directo de modo carrera de 3 horas. Entonces mañana tendré más tiempo. Mañana es fiesta aquí en España. Y mañana miraré eso. Vale, mañana echaré un ojo al tema bots. Tengo que mirar el tema bots. Os voy a colar un anuncio ya que estamos aquí. Mañana tengo que echar un ojo al tema bots. Tengo que mirar el tema de la música. Lo voy a apuntar por aquí. Vale. Me lo voy a apuntar por aquí. Tema bots. Y tema música. Esto me lo tengo que mirar para mañana. Pone música sin copy en YouTube y ya. Sí. Ah, bueno, puedo poner. Dices de poner a lo mejor una lista de reproducción, ¿no? Que pongo la lista de reproducción en YouTube y ya está, ¿no? Sí. Podría hacerlo, pero no lo tengo ahora mismo preparado, no sé. Tendría que ajustar el audio para que no esté muy alto. Que de hecho el juego yo creo que está alto, voy a bajar un poco el juego. He bajado el volumen del juego porque creo que el juego está alto. Claro, ¿qué es eso? Después, claro, tendría que mirar el volumen de la música, el volumen del juego por otro lado. No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, hola, estoy aquí de nuevo. No sé qué intento de fichar a Jorginho es este, pero ya espero que no se quede el juego pillado, he reiniciado la play y ya debería ir todo bien. Espero. ¿Qué perdí? ¿Te has perdido cómo se me ha quedado el juego pillado tres veces? Y he tenido que reiniciar la play. Y a ver si ahora nos dejamos de tonterías y podemos jugar tranquilamente. 55 millones, Jorginho.
millones. Voy a guardar la partida para tener ya un guardado aquí nuevo, con Jorginho ya cerrado. Por favor. Y ahora los entrenamientos, pues los va a hacer Guiño, no me apetece hacer los entrenamientos, la verdad. Adiós a los entrenamientos. Simulamos y avanzamos. Y ahora otra vez, simulamos, avanzamos. Hasta que se cierre lo de Christensen y se cierre lo de Jorginho. Vale. Jorginho vendido, 55 millones. Christensen, 37,5. Y oferta por Kurt Zouma del Hoffenheim. Pues mira, no es intransferible. No es intransferible Zouma. No es intransferible. Igual 45 es demasiado. 32,5 de mínimo llegan seguro. No es intransferible Zouma, Si la oferta es buena, lo vendo. Vale. Llega el momento de buscar a los centrocampistas. Y lo que íbamos a hacer antes era buscar un centrocampista. ¿Pogba acaba contrato? Tielemans me parece un centrocampista interesante. Pogba acaba contrato. Paul Pogba acaba contrato. No, no he metido a Tolisso en lista, No lo he metido en lista. Milinkovic-Savic me parece un jugador también muy adaptable a esa posición. Voy a ojear a Arambarri. Naby Keita. Creo que de alguna forma también se podría adaptar ahí. Rubén Neves. Lo voy a meter en lista. José Aguar, creo que no es exactamente lo que necesitamos en esa posición. Bueno, hemos buscado aquí unos cuantos. Rice lo vamos a fichar seguro. Marcos Llorente. Marcos Llorente, lo que pasa es que tiene muy poca media. Pero recuerda que lo renueva más ahora. Así que ficharlo ahora mejor a Pogba. Sí, sí, sí. Si no, no hablo de Pogba para ficharlo gratis para la siguiente temporada. No, no. Hablo de fichar a Pogba ahora. Cuando hablaba de que Pogba acaba el contrato, hablaba de fichar a Pogba para ahora. Y de meter a Pogba en ese centro de campo con Kanté. El centro de campo de la selección campeona del mundo. Con Kai Havertz libre arriba. A mí es que me parece una opción muy interesante. No sé si está cargando o se ha quedado pillado otra vez. En lo que carga o no carga, voy a buscar a Pogba por el potencial y eso. Pogba 87 de potencial. Milinkovic-Savic 89. Hombre, hay una diferencia bastante importante. Hay una diferencia bastante importante. Milinkovic-Savic tiene 2 más de potencial y por lo que decís es más joven. Me estoy poniendo malo con esto, de que se quede pillado. Lo está mirando su FIFA, sí, mirando su FIFA. Milinkovic-Savic, 89 potencial, Pogba 87. Y de edad también es más joven Milinkovic-Savic. Yo creo que vamos a ir a por él, a por el serbio. Bueno, ahora mismo estamos en el punto de esperar a las ventas de Jorginho y creo que ahora mismo estamos en el punto de esperar a las ventas de Jorginho y Jorginho y Christensen. Voy a avanzar un día más, por si acaso. La oferta de Zouma de antes desaparece. Y a ver,
Pogba por 75 millones lo tienes y Savic por 80 mínimo seguramente. Claro, eso también es otra cosa. Si quiero fichar también a Declan Rice, no me va a llegar. Es que deberíamos vender a Mendy, pero si no llega una oferta por Mendy no puedo hacer magia. Bueno, voy a buscar jugador, voy a meter en lista a Pogba y a Milinkovic-Savic, ¿vale? No voy a buscar más jugadores porque... pues no quiero que se quede pillado. Pogba, Milinkovic-Savic... podemos negociar por los dos y ver cuánto cuesta cada uno y decidir. Podemos hacer eso. Voy a ir moviéndome despacio los menús. Porque estoy hasta los huevos de que se quede pillado. He reiniciado la play y se vuelve a quedar pillado. No entiendo nada. No entiendo nada. Pogba. Vamos a negociar a ver cuánto costaría fichar a Paul Pogba. Laimer de Leipzig también acaba contrato y es MCD lateral derecho. No busco un MCD. Busco un interior. Ficha Saúl. Pues Saúl también es una buena opción. Pero no sé cuánto podría costar Saúl. Por Pogba voy a ofrecer 70. No me interesa darte a Ziyech, la verdad. Por Pogba ofrezco 70. Vale, me acepta 70, es que ten en cuenta que acaba contrato. Pogba acaba contrato y me costaría 70 millones. ¿Cuánto me costaría Milinkovic-Savic? Pues más seguro. 70 millones, ¿cuánto me puede costar Declan Rice? Pues tenemos 109. Podríamos, yo creo, incluso fichar a Rice, ¿eh? A Declan Rice y a Pogba. Creo que podríamos fichar a los dos. Porque Rice creo que tiene 30 y pico de valor. Más o menos se podría hacer la operación. Milinkovic-Savic va a costar más de 70 seguro. Es el FIFA que da errores. A mí me pasa y se me queda pillado. Sí, sí, sé que... sé que hay cosas del FIFA. Sé que hay cosas del FIFA porque si no a mí se me quedarían pillados más juegos. Y a mí no se me quedan pillados más juegos. ¿Qué fumada se ha pegado el Nacho? Estaba pidiendo 60 millones y Ziyech. Tremenda, tremenda fumada. 114. No puedo permitirme fichar a Milinkovic-Savic. No me lo puedo permitir. Es que no me lo puedo permitir, ¿vale? No me puedo permitir este fichaje. Porque son 20 millones más que Pogba. Es que no me lo puedo permitir. Voy a negociar con el West Ham. A ver cuánto me gustaría fichar a Declan Rice. Laimer por 30 lo tienes y es más polivalente. Yo no quiero un jugador que juegue de lateral, la verdad. No es que me interese especialmente. A ver, quiero fichar a Rice porque es un jugador que ha sonado para Chelsea en la vida real. Vamos a empezar con 30. Rudiger y 22. ¿Pero qué le pasa con los intercambios, tío? A ver, una cosa es que hayan metido esto nuevo de los intercambios y otra que te intenten meter jugadores aquí todo el rato sin ningún sentido. Es que sin ningún sentido. 49, bueno. Bueno. 35. 49. Y te meto un 10%. Se lo va a pensar David Moyes, entrenador del West Ham United. Yo voy a fichar a Pogba. Yo voy a fichar a Pogba porque cuanto antes llega la plantilla, antes va cogiendo la soltura que es tan necesaria en este juego. Mira a Saúl por si acaso. Venga, vamos a echar un ojo a Saúl a ver cuánto costaría. Va a costar más que Pogba casi seguro, Más que Pogba casi seguro. Y el potencial de Saúl, pues me encantaría saberlo. Saúl, 87 de potencial. 84 de media también, claro. Tiene el mismo potencial que Pogba, pero ahora tiene bastante menos media. 55 y medio de valor. Va a ser más barato que Pogba, pero claro, también es peor jugador. Es que tío, es que me entusiasma, como diría Maldini, me entusiasma la opción de juntar a Kanté y Pogba. Como en Francia, con la selección francesa. Voy a pasar un poco de Saúl y vamos a negociar por Pogba.
Quedémonos con la cifra, ¿vale? Todos en el chat, 77,5. 77,5, ¿vale? Es la cifra mágica. La cifra de la que no queremos que baje el valor de Paul Pogba. Negociemos con Pogba y con su agente, Mino Raiola. Rol importante, a ver si cuela. No, no cuela. Ese no parece Mino Raiola, pero vale. Rol clave, duración, 5 años. Con tanto largo, ¿no? Sí. Cláusula, le voy a meter cláusula de 300 millones. Nadie va a pagar 300 millones. ¿Y ahora qué? Pues ahora el sueldo... Mira, te voy a pagar menos que en el United, a ver si cuela. A ver si cuela. Cuela. Fichado Paul Pogba. Por favor, no pierdas valor. ¡Ojo! Pero bueno, no solo no pierde, sino que gana 4,5 millones. 82 millones para Paul Pogba, fichado por 70. El nuevo todocampista del equipo. Bien, me encanta. Es un fichaje que me encanta. Es un fichaje que me encanta. Pogba, tío. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho Pogba. Vamos a ver las instrucciones que le damos. Adelantarse, unirse al ataque y avanzar más allá del delantero centro. No, tampoco podemos hacer eso, que ya Havertz es bastante ofensivo. Sí le voy a poner que entre al remate. Este no es Jorginho, este sí entra al remate. Y le voy a dar libertad de movimientos. Pogba, te voy a dar libertad. Haz lo que quieras. Pogba, haz lo que quieras. Havertz también va a hacer lo que quiera. Ziyech va a hacer lo que quiera. Pogba, haz lo que quieras. Pues me encanta. Me encanta cómo ha quedado el equipo. A falta de Upamecano, suba un poquito de media, que ahora mismo está flojo. Pero me gusta bastante cómo ha quedado el equipo. Y ahora, el tema de Declan Rice, pues vamos a quedarnos a la espera de ver qué pasa con David Moyes, con el West Ham y todo eso. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y listo. Y listo no. Y ya está, y avanzamos. El entrenamiento, ¿me metes a Pogba ya por aquí? No, todavía no. Bueno, ya lo meterán, digo yo. Digo yo que ya lo meterán. Estamos a punto de acabar el mes de julio. Y tenemos ofertas. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. El Madrid me ofrece a Odegaard. El Madrid me ofrece a Martin Odegaard. Pero no, Odegaard ahora mismo está valorado en 58,5. Canté en 78. Y me quieren ofrecer Odegaard y 1 millón. No voy a aceptar porque Odegaard es un jugador que vamos a utilizar en el Madrid. No lo quiero tener en los dos equipos. Y porque tampoco me parece una operación muy lógica. Tendrían que pagar bastante más de 1 millón para que yo tuviese interés en darles a Kanté. Aquí, el jugador este, del cual no recuerdo el nombre. Pues vamos a ver si el Genk paga algo más. Y se va. Porque ya a este jugador le habíamos aceptado una oferta, pero rechazó irse. ¿El Chelsea logra un chollo? Pues la verdad es que sí. La verdad es que Pogba ha sido un auténtico chollo. Más entrenamientos. Sí, dale con esto. Y ya Pogba sí está entrenando. Sí está ganando ya soltura. Y eso es importante. Eso es muy importante. Primeros informes de ojeador. Por cierto, lo de Rice, tío. Lo de Rice que ha contestado antes. Tengo que mirarlo ahora, ¿eh? Tengo que mirarlo y negociarlo ahora. Theodore Zimmermann, 58 a 78 de general. Y de 81 a 94 de potencial. No sé quién es ese canterano, pero lo voy a buscar ahora mismo porque tiene una pinta tremenda. Tiene muy, muy buena pinta. Javier Sepúlveda, también tiene muy buena pinta Javier Sepúlveda. El único que tenía buena pinta de este informe que ha venido de españoles. Este viene flojo. Arthur Bolton, portero. Este también flojo. Tío, los alemanes arrasan, ¿eh? Los alemanes son los que más fuerte han venido. Nuevos jugadores en el filial. Vamos a ver el tema entrenamientos y eso, ¿no? Debería echar un ojo al plan de desarrollo. Bueno, alguno que haya llegado con potencial lamentable. No. Ninguno con potencial lamentable. 66 de media, Theodore Zimmermann. 81-94 de potencial. Este jugador tiene una pinta tremenda. Tiene una pinta tremenda. 4 de filigranas siendo central. Vamos a ir mirando el tema del plan de desarrollo. A ver cómo va evolucionando
cómo van evolucionando estos jugadores. O cómo pueden ir evolucionando estos jugadores. Zimmerman, 71 de ritmo, 83 de físico, muy poquita defensa. ¿Adaptable a lateral, quizá? Nada, no mucho. Mira, centro defensivo tampoco. Nada, es central. Pues siendo central como eres, 4 semanas tarda en este y sube la pierna mala. Y sube un poco el pase, la capacidad defensiva, robos, intercepciones. Vale, sí, vamos a ponerle este entrenamiento. Y vamos a ir ajustando un poco los entrenamientos de estos jugadores que tenemos ahora mismo en el equipo filial. Este es medio centro defensivo. Hombre, estaría bien subir tus capacidades defensivas y tu rendimiento defensivo. Medio izquierdo. Medio izquierdo. ¿A qué te puedes adaptar? MCO 4 semanas. Extremo 2 semanas. Es zurdo. Podría jugar como extremo derecho. Como extremo izquierdo. Sí, venga. Es diestro, perdón, es diestro. Es diestro, ya está. Este está ya entrenando. Sigmund. Mucho regate, poco físico, poca defensa. Adaptarte a MCO, ¿qué tal? 2 semanas, pues sí. Vamos a cambiarlo a MCO. Este está ya entrenando. Ralf Kostche. ¿Qué te podemos entrenar a ti? 2 semanas la pierna mala, 3 semanas si sube rendimiento ofensivo. 2 semanas sube filigranas, 2 semanas sube rendimiento ofensivo. Sube rendimiento ofensivo, es malísimo pasándola. Es malísimo pasándola. 39 de pases, 28 de pase largo, 38 de pase corto. Aprende a pasarla si quieres jugar de MCO. Digo yo. Medio derecho, zurdo. Vale, vamos a cambiarlo. Un momento. Te vamos a cambiar a extremo derecho. Vamos, entiendo yo que no vas a tardar mucho en convertirte en extremo derecho. No va a tardar mucho, vale. Siguiente. Medio derecho, diestro. Tienes más tiro que pase, ¿sabes? Más tirar que pasarla, así que te voy a cambiar a la otra banda. Te voy a cambiar a la otra banda para que juegues a pierna cambiada y busques la diagonal hacia adentro. Siguiente. Extremo izquierdo, tú estás ya entrenando. Que de hecho este... Sí, este es más pasador que tirador, así que... Sí, lo vamos a mantener a pie natural. Javier Sepúlveda, segundo delantero. Segundo delantero, tirando más a delantero centro, yo creo que a MCO, ¿no? 16 semanas por aquí, 2 semanas delantero centro. Sí, vamos a cambiarlo a delantero centro. Y diría que era el último, vale. Todo listo. ¿Subirás este directo mañana? Sí, en principio sí. ¿Hubo algún show hoy? Sí, Breogán. Pogba es muy falso en el Chelsea. Si quieres un juego realista, vete a jugar Football Manager, no al FIFA. El FIFA de realismo tiene cero. Es que si tú estás buscando un modo carrera realista, busca una serie de Football Manager. No existe un modo carrera realista. ¿Qué es un modo carrera realista? Porque ya en la segunda, tercera temporada tienes que estar haciendo fichajes que no, es imposible que hayan sonado en la vida real para un equipo. O desde el principio de la serie está sacando juveniles. Si yo cojo ahora a Zimmerman y lo pongo a jugar en el equipo, ¿qué pasa? No es realista. Porque es un juvenil que se ha inventado en este modo carrera. Es que lo del realismo o no realismo... La verdad es que yo paso de ese debate. ¿Vas a subir Football Manager? Sale, si no me equivoco, en el mes de noviembre. Me gustaría subir Football Manager. Y como ahora la nueva forma de llevar el canal es esta de hacer los directos en Twitch... Pues oye, pues puede que coja un día y diga, oye, hoy toca el directo de Football Manager. Y estamos aquí, en lugar de haciendo un directo de FIFA, haciendo un directo de Football Manager. Puede pasar, puede pasar. Bueno, Declan Rice, voy a insistir con los 40 millones. Creo que puedo pagar algo más de 40. Uf. No mucho más de 40, no mucho más de 40. Venga, te pongo otra vez los 40, pero esta vez con el 10, con el 10%. Vale. 40 y un 10% por Declan Rice. Serie de Football Manager exclusiva de Twitch. A ver, en exclusiva en Twitch, modo carrera lo voy a resubir a YouTube. Pero por ejemplo, si mañana me da por hacer un directo de Ultimate Team o de otro juego, será exclusivo de Twitch. Modo carrera lo voy a resubir a YouTube. Pero de momento,
De momento el resto de contenidos serán exclusivos de Twitch. No ha habido más contenido, ¿no? Estos, hemos hecho directo 3 días seguidos y ha sido 3 de modo carrera. De momento no ha habido un contenido diferente, pero lo habrá. Habrá contenido diferente aquí en Twitch. Y cuando haya ese contenido diferente, pues se quedará aquí en Twitch. Podrías hacer mitad FIFA modo carrera, mitad Football Manager un día a la semana. ¿Cómo mitad y mitad? Molaría que hicieras directos de otro juego multijugador y demás. Sí, sí. Sí, molaría. Tengo ganas de hacer un directo de Among Us. De hecho, hubo un día que junté a unos amigos, pero al final no pudimos ser suficientes. A ver si logro juntarlos. Ya es que es difícil, ¿no? Ya es que es difícil, tío. Lo suyo es que nos confinen otra vez. Si nos confinan otra vez tendré más tiempo. Y ellos también tendrán más tiempo. Y ahí sí será más fácil hacer un directo de Among Us. Bueno, 300 millones de cláusula para The Clan Rise. Sueldo. Voy a poner 35 porque viene a un equipo superior al West Ham United. Entiendo que va a querer cobrar más. Más incluso de lo que yo había puesto. Declan Rice fichado. Ojo, ¿alguien se ha fijado en el valor? Por favor, decidme que alguien se ha fijado en el valor. Era 33 y pico. ¿Ahora aceptan cualquier cláusula? Sí, ahora aceptan cualquier cláusula. Neonel 52. No sé de qué vas. Pero adiós. ¿Cómo resolvería la situación de España? No tengo idea, yo no sé. Bueno, la caída de Declan Rice. 10 millones. 10 millones de caída, ¿eh? Ponete, bro. Mira, tampoco tengo ni idea de quién eres. Adiós, pásalo bien. Ficha Hugo Guillamón. No necesitamos centrales. No necesito ningún central. Y no tengo dinero. Bueno, Declan Rice, segundo intento. A ver. Podríamos delegar y así pierdo menos tiempo, ¿no? Ha perdido 10 millones de valor, ¿eh? Que sí, que después puede estar el potencial dinámico lo que tú quieras. Pero Declan Rice tiene 86 de potencial. Y aquí había bajado, como mínimo había bajado hasta 85. Seguramente había bajado más. Voy a delegar, ¿vale? Vamos a delegar, iniciar en 40, el máximo 50. Antes no ha aceptado un 51, ¿eh? Antes el 51 ha aceptado. ¿Para cuándo Guamanguituca? Guamanguituca... Es que hemos tenido un problema, ¿no? Con Guamanguituca. No con él, como persona. Hemos tenido un problema de que nos hemos encontrado ahora mismo dos equipos, como son el Real Madrid y el Chelsea, que tienen muchísimos jugadores de ataque. Entonces, Guamanguituca ahora mismo no tiene sitio. Pero yo lo tengo aquí, ¿eh? Guamanguituca está aquí. Pero es que nos hemos encontrado un Madrid en el que sobraban atacantes. Llegamos a un Chelsea y lo que más nos sobra son atacantes. Hombre, no es la situación ideal para fichar a Guamanguituca. Con todo cariño que yo le tengo, ¿eh? A Guamanguituca, pero... Tiene que esperar su momento. Guamanguituca tiene que esperar su momento. Pero es que ahora mismo no, pues no es ese momento. Ahora mismo no es ese momento. Defensas a seguir en 2020. 3 de Liverpool y Ramos. Van Dijk, Alexander Arnold, Robertson y Sergio Ramos. De hecho, creo que son los que más valoración tienen por posición. Los dos centrales con más valoración y los dos laterales con más valoración. Diría que sí. Ojo que tenemos ya menús de la Premier League, ¿eh? Tenemos ya aquí los menús con los colores de la Premier League. El fondo también se ve ahí al león. Hace el modo Regen y como capitán sí la Guamanguituca. Pero Guamanguituca no es Regen de nadie, tío. El Inter también sobran atacantes. Pues sí, sí. La verdad que sí. ¿Cuánto llevas en directo? Llevamos 2 horas 50 minutos, casi. Estaremos... 3 o un poco más de 3.
A ver, porque veo por aquí bastantes cosas. Acuerdos, acuerdos, oferta por Musonda y oferta aceptada por Declan Rice. Vamos a ir por partes. Primero, lo de Musonda. Lo de Musonda es casi para aceptarlo, porque yo al Watford le había aceptado ya 6. Voy a ver si lo puedo sacar 6,5. No iba a guardar, pero digo, ¿y si se buguea la negociación? ¿Y si le pido 6,5, que son 200.000 euros más, y desaparece el manager del Alavés? Digo el manager del Alavés porque es que parece que este año no han metido entrenadores nuevos, ¿no? ¿Alguien alguien puede responder a esa pregunta? ¿Han metido entrenadores nuevos? Llevas el mismo tiempo que yo esperando a mis colegas para quedar. Joder, ¿en serio? Un poco perros, ¿eh? Vale, es Machín. Es Machín, está Machín. Pues pensaba que no había metido entrenadores nuevos. Claro, a Machín a lo mejor lo tenían ya de años anteriores y por eso lo han metido. Vale, Musonda 6,5. ¿Debería guardar antes de negociar la siguiente? No me apetece. No, no me apetece guardar, voy a intentar. Voy a intentarlo sin guardar y... Y puede ser esto un desastre. Puede ser un desastre absoluto. Pero bueno, nueva cantidad, 10. Bien. No es Marcelo Bielsa. No es Marcelo Bielsa, es que lo que digo. Es que creo que no han metido entrenadores nuevos. Y si ha aparecido ahora Machín en el Alavés, pues es porque... Porque lo tendrían ya del año pasado, a Machín. Pero no, ahí por ejemplo no estaba Bielsa. Hola, te voy a pedir 3.750. ¿Cuela? Si no cuela, no te rayes, que te acepto 3,5. Vale, vale, cuela. Pues oye, pues tres operaciones negociadas y cerradas todas ellas. Y ahora vamos a por nuestro fichaje. Vamos a por Declan Rice, que lo hemos fichado antes, que ha perdido 10 millones de valor. Y que vamos a ver si ahora, pues, no pierde valor. Y todos contentos. Declan Rice, que llega al Chelsea. Jugador que había sonado. Había sonado este verano para fichar por el equipo inglés. Y que ha llegado, tío. Lo fichamos ya, lo tenemos en plantilla, claro que sí. Buen fichaje. Buen fichaje. Buen fichaje de Clan Rice. ¿A quién me cargo del banquillo, tío? Bueno, a Emerson me lo voy a cargar, eso seguro. Voy a poner a James, que me interesa bastante más a largo plazo. Y... Rice, Kovacic, Mount... No entran todos, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que tenemos a Tomori. No he cedido a Tomori todavía. Es que Tomori podría ser perfectamente... Es que Tomori perfectamente podría ser el cuarto central. Podría ser Tomori perfectamente el cuarto central. Mira, en vez de poner a Hudson-Odoi, voy a poner a los tres centrocampistas. Y Hudson-Odoi, bueno, pues ya tendrá sus apariciones. Pero mira, Rice puede jugar en el lugar de Kanté. Incluso en el lugar de Pogba o en el lugar de Kanté. Y adelantamos a Kanté. Kovacic puede jugar en el sitio de Pogba. Puede jugar un poco más adelantado. Mount puede jugar en alguna banda. Werner podemos pasarlo a la banda y poner a Abraham. Creo que tenemos bastantes opciones con Rice, Kovacic, Mount y Abraham como suplentes. Rüdiger creo que es interesante tenerlo porque además puede jugar en esa posición de lateral. De lateral derecho, de lateral izquierdo. De lateral izquierdo también podría llegar a funcionar Rüdiger. Así que es buena opción ahí en el banquillo. Y después James, pues para darle más minutos que a Emerson, básicamente. Vale, voy a ver el tema centrales. Porque Tomori tiene más potencial que Suma, que Christensen, que haya salido. E incluso que Antonio Rüdiger. ¿Quién nos conviene vender? ¿Suma o Rüdiger? Porque Tomori lo tengo cedible, ¿no? Ay, chicos, que no lo puedo cedible, tío. ¿Sabéis lo que pasa? Que como tenía que renovar jugadores... Pues a los jugadores que renové, después no los he puesto transferibles o cedibles o lo que sea. Giroud no estaba transferible. Tomori no estaba cedible, ahora sí no va a estar. Moses tampoco estaba transferible, bueno. Hemos perdido un mes de mercado. Con jugadores que queríamos sacar del equipo y que no estaban ni transferibles, ni cedibles, ni nada. Lamentable. Lamentable la actuación por nuestra parte. A ver, pues Tomori se podría quedar, como decía, de cuarto central. Se podría quedar de cuarto central.
Y podría salir o Kurt Zuma o Antonio Rüdiger. Rüdiger es mayor, pero también tiene más media. Y de potencial van igual. Creo que voy a poner transferible a Kurt Zuma. Que tiene 83 de potencial por 85 de Tomori. No es poca diferencia. Emerson lo vende si fichas a Williams en el United como suplente de futuro. De momento vamos a aguantar con Emerson. ¿Puede salir? Sí, podría salir, pero de momento vamos a aguantarlo. Aquí vamos a poner a Rice, ¿vale? Para que tengamos claro cuál sería ahora mismo nuestro 11 suplente. Ya sabéis que esto solo es visual, ¿eh? Este 11 no lo voy a utilizar, es simplemente para que lo veamos. Para que veamos ahora mismo cuáles serían los suplentes de nuestros jugadores. Y vamos a... Estamos a 5 de agosto, no sé si vamos a incluso debutar en la Premier League. Contra el Burnley. Pues... De momento vamos a ir tirando. De momento vamos a ir tirando. Sesión de centro, venga, vamos a hacer este entrenamiento. Hemos estado un rato sin hacer entrenamientos, vamos a hacer este. Que es el único de esta sesión de hoy que no teníamos. Pogba centrando y Giroud rematando. Giroud que, bueno, pues hombre, pues para esto puede servir. Giroud que es un jugador con un buen juego de espaldas. Pogba Giroud, ¿eh? Dos jugadores titulares en la última campeona del mundo, la selección francesa. Tírate en plancha, hombre. No ha colado. De hecho, tenemos a tres titulares de esa selección francesa campeona del mundo. Kanté, Pogba y Giroud. Ahí está. Listo. Entrenamiento muy sencillo. Y que, hombre, pues podemos aprovechar para que la soltura suba más. Queda poco para el comienzo de la Premier League. Y tenemos ofertas. O al menos mensajes. Bueno, lo de Milinkovic-Savic ya... ya para otro día. Vale, estos que sí, que muy bien. No voy a negar que estoy sorprendido. A ver, Zuma, ¿qué quieres que te diga? Si es que no. Si es que no podemos hacer nada contigo. Por Musondo voy a pedir los mismos 6,5 que va a pagar... O que está dispuesto a pagar el Alavés. Lo voy a pedir al Mónaco. 6,5. Ni un euro más. ¿Musonda ha estado cedido en el Mónaco? Es que Musonda ha estado en tantos equipos, tío. Estuvo en el Betis, tío, Musonda. Musonda se ha paseado por media Europa. Cedido. Como tantos jugadores del Chelsea. Estaba por ahí Lucas Piazón con 26 años. Lucas Piazón yo creo que nunca ha jugado en el Chelsea. Tiene 26 años. Fíchate a toda la selección francesa y te conviertes en Francia FC. Como los Wolviños, ¿no? Os Wolviños sería el Portugal FC. Y nosotros con el Chelsea seríamos, pues... El Chelsea. No, eso no ha sido muy francés, ¿no? Le Chelsea. No. Mejor no lo intento. Mejor no lo intento. Pases de gol, regate y tiro. Regate y tiro con cuatro defensas. Pues no, pues lo vas a hacer tú, regate y tiro con cuatro defensas, mira. Pasando. Interrupción de las negociaciones. ¿Quién ha interrumpido? Por favor, dejad de interrumpirme. ¿Quién no se va? ¿Quién no se va? Clark Salter, eres pesadísimo, te voy a acabar echando. Segunda vez que rechaza irse. A la tercera, de hecho. Bueno, no lo he hecho porque me cuesta dinero, pero... No sé, tío. Tenemos el debut en Premier, Burnley-Chelsea. Sé que no es un gran partido. Seamos sinceros, no es un partidazo aquí espectacular, pero lo vamos a hacer en simulación visual ya que es el debut en Premier. ¿Cómo afectará la pretemporada a la plantilla de cara al comienzo de temporada? Pues hay mucha calidad, sin duda. ¿Puede el equipo aguantar la presión y clasificarse para la UEFA Champions League? Es el objetivo y yo creo que tenemos equipo para hacerlo. ¿Qué esperas del debut de Pogba? Será bueno para el equipo. Pogba que está cansado, ¿eh? Ha llegado con poca soltura, le han metido muchos entrenamientos esta semana. Y anda cansado. Anda cansado Pogba. Vamos a ver hasta, si está cansado hasta el punto de no poder jugar o qué.
voy a guardar porque... voy a guardar por lo que se ha quedado pillado hoy, ¿eh? No, no os penséis que estoy guardando por el partido. No, estoy guardando porque se ha quedado pillado varias veces. Y no me apetece perder lo que llevamos hasta ahora. Acabamos de comenzar, es el primer partido en Premier. Hombre, por fin encuentro a alguien que hace live de modo carrera. Pues sí, tío, pues aquí estamos, tío. A tope. A tope, tío. A ver, pues va. Pues va, te veo cansado, pero yo creo que media parte aguanta. Está en 78 de forma. Lo dicho, le han metido mucho entrenamiento para que cogiese soltura. Pero vamos a confiar. Nos enfrentamos al Barley con ese 4-4-2 rocoso. Nick Pope en portería, Tarkowski. Bueno, tiene alguna cosita el Barley por ahí. Vamos al primer partido de Premier League. Vamos a debutar en la Premier. Y vamos a debutar, espero que bien. Espero que bien. En dos partidos que hemos visto en simulación visual, le metimos 5 a la Real Sociedad y 3 al Villarreal. Empezamos muy bien en la pretemporada, arrasando con ese potencial ofensivo que tenemos. Y vamos a por este primer partido en Premier League. Es Pogba con Hakim Ziyech. Abriendo para nadie. Abriendo para nadie porque ha sido un pelotazo ese tremendo. Vamos a ver el Barley, porque el Barley juega al pelotazo. El Barley juega al pelotazo. Y aquí, pues vamos a ver. Vamos a ver que salva Donnarumma el primero del Barley. Pues vamos a ver, el Barley. Ojo balón parado, que son peligrosos. Balón regalado, no entiendo. ¿A qué estamos jugando? Por favor, que nos pueda la presión. Que nos pueda la presión, porque madre mía. Vale, Havertz con Ziyech, había tocado ahí, le había tocado rápido para Werner. Demasiado rápido, quizá. Fuera de juego, Thiago Silva. Balón arriba, sigo sin entender esos balones arriba. Pero tampoco puedo evitar que lo den. Pero esos balones arriba casi siempre se pierden. Si tuviésemos a Abraham arriba, pues igual. A punto de marcar el Barley. Ha sido fuera de juego, pero a punto de marcar el Barley. Nos está pudiendo la presión del debut, ¿eh? Nos está pudiendo la presión del debut. Vamos a ver si relajamos esto un poco. Ziyech. Con Pogba. Es Kanté. De nuevo Ziyech. Busca a Havertz. Havertz que intentaba conectar con... con Pogba. No lo ha conseguido. Podría haber tirado Havertz, ¿eh? Estaba dentro del área. Yo creo que ahí había... opción de disparo. Es Pogba. Con Kai Havertz. Tocando atrás para Kanté. Abre para Azpilicueta. Azpilicueta. Toca atrás para Kanté. Vamos a ver Kanté. Encuentra a Kai Havertz. Atrás para Kanté. De nuevo Havertz. Kanté. Kanté toca para Ziyech, ese con Werner. Werner la deja para Pogba. Pogba que abre a banda izquierda para Chilwell. Chilwell que quería poner en el centro. Y va a ser córner. Va a poner Ziyech. Y la saca. No sé si el portero o la defensa del Barley. Ataca el Barley. Vamos a ver el Barley. Vamos a ver. La saca Thiago Silva. Es Azpilicueta. Atrás para Donnarumma. Y vuelta a empezar con Upamecano. Tocando para Ziyech. Abre para Azpilicueta. Vamos a ver a Azpilicueta, toca para Kai Havertz. Havertz, la toca atrás para Azpilicueta, de nuevo Havertz. Atrás de Azpilicueta, Ziyech, atrás Kanté. Ziyech en la frontal, Ziyech buscando el espacio, toca para Havertz. Havertz con Werner, Werner dentro del área, toca atrás a Kanté. Kanté, no arriesgues mucho, Werner, y es fuera de juego, acaba la primera parte. ¡O no! ¡O no! Lo que nos acaba de robar, por favor, eso era gol, eh. Era gol eso. No sé si era gol, pero era una jugada muy buena. A ver. Habíamos empezado muy bien. Y de repente. De repente llega el Barley y no le hemos tirado ni un tiro en toda la primera parte. Y el Barley ha generado bastante más peligro que nosotros. Vamos a ver si cambia la tendencia en esa segunda parte. Roba Pogba con Havertz. ¡Es Werner! ¡Werner que la va a tener y que va a fallar! Werner que la tiene y falla. Kanté. Tocando para Pogba. Pogba, vamos a ver Pogba. La deja para Havertz. Havertz. Kai Havertz. Marca. El primero, joder. Bien, tío. Bien. Estaba costando, que llegase. Estaba costando que llegase el primero. Lo tenemos ahí, tío. Y ahora pues a intentar defender un poco mejor que la primera parte, donde hemos concedido demasiadas ocasiones. Y a ver si... no la liamos, que hace...
¿Qué han hecho ahí, tío? Le ha tocado Donnarumma para Upamecano, arriesgando muchísimo. Upamecano la ha regalado y ahora es fuera de juego, madre mía. No sé qué hemos hecho. Havertz, abriendo para Ziyech, ¿va a llegar? Sí, va a llegar Ziyech. Toca para Havertz, Havertz dentro del área, atrás con Pogba. Este de nuevo atrás con Kanté, Werner, Kanté de nuevo buscando a Pogba. Havertz, Werner, ojo la combinación. Y Christian Pulisic se marca el segundo gol de partido, 0-2. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ya un poco más tranquilos. Pogba no está para seguir jugando, vamos a sacar a Kovacic. Vamos a sacar a Kovacic. Havertz está bastante cansado, también Werner, Pulisic. Azpilicueta está bastante quemado, vamos a sacar a James. Porque atrás hay que evitar liadas. Hay que evitar liadas ahí atrás. Podríamos sacar a Mason Mount. Podríamos sacar a Mason Mount. O Abraham, vamos a sacar. Es que Mason Mount, tío, me ha gustado mucho en simulación, ¿eh? Me ha gustado mucho, voy a ir a Havertz. Voy a ir a Havertz. Bueno, los cambios no se hacen ahora, los cambios se hacen cuando se pare el juego. Que igual no se para el juego hasta que acabe el partido. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cómo se ha colado! ¡Ojo, cómo se ha colado! ¡Ojo, cómo se ha colado! Gol de Chris Wood, creo que es. Gol del Barley, 1-2. Ahora sí se hacen los cambios. Y ojo porque... porque Barley se anima, Se anima. Balón de Thiago Silva buscando Pulisic, ha llegado. Buen pase de Thiago Silva, Muy buen balón largo de Thiago Silva, que ya ha dado varios. Y bastante acertados. No digo en este partido, sino en general, ¿no? Contra la Real y el Villarreal dio varios balones así. Y ojo el Barley, ojo el Barley. Corta Upamecano, corta Upamecano. Ojo el Barley, que se nos lía. Pulisic. Pulisic. La aguanta, atrás con Chilwell. Vamos a ver qué hace Chilwell. Chilwell que no encuentra el centro. Toca atrás para Kanté. Kanté que siempre queda muy liberado en esa zona con Mount. Pierde Mason Mount. Y ojo, ojo, cuidado las contras del Barley. Cuidado las contras del Barley. Vamos a ver, Upamecano que no se te vaya. Corta a Thiago Silva. Y Donnarumma atrás con el balón. Toca para Kanté. Thiago Silva busca el largo a Chilwell. Llega a Chilwell. Toca para Pulisic. Este con Werner. Werner a la frontal. La va a dejar para Kovacic, creo que era. Y el tiro que se va. O bueno, que es rechazado por la defensa del Barley. Últimos minutos del partido. Vamos a ver, Upamecano siguiendo a... no sé quién ha sido, pero acaba el partido 1-2. Victoria... un poco sufrida, Victoria... Y a ver, victoria y a ver. 1-2 ganamos al Barley, gol de Havertz, gol de Pulisic. Wood, ha marcado Chris Wood para el Barley. Sumamos nuestros 3 primeros puntos en esta Premier League, que ha comenzado con este partido, con esta jornada. Y con esto, vamos a ver los mensajes, a ver qué ha pasado. Bueno, Mónaco que también pagaría 6,5 por Musonda. Pues bueno, ya os peleáis vosotros, Mónaco y Alavés, por Musonda. A ver dónde quiere ir el jugador. Me ha decepcionado mucho no jugar. Bueno, Upamecano no ha estado demasiado fino, Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el hombre indicado para este puesto. Kepa, creo que no eres el hombre indicado. Ha llegado Donnarumma para sustituirte. Hola jefe, usted y yo sabemos que la gente del entorno está murmurando sobre la posición en la que me ha colocado últimamente. Bien, solo quería decirle que yo estoy dispuesto a jugar en cualquier sitio para ayudar al equipo, así que no tengo ningún problema en hacer de extremo derecho si eso es parte de sus planes. No has jugado de extremo derecho, has jugado de medio ofensivo derecho. No has jugado de extremo derecho. En fin, lo que tú digas, Havertz. Pues nada, pues con esa actuación de Havertz, con el gol también de Christian Pulisic, con los fichajes de Upamecano, que ya ha subido de media, con Pogba, Donnarumma, creo que hemos formado un gran equipo. Tenemos aquí un megaproyecto de Chelsea. No sé que somos candidatos. No tenemos como objetivo ganar la Liga, así que eso nos va a quitar presión. Pero yo creo que tenemos una temporada muy ilusionante por delante. Y lo iremos viendo pues en las próximas semanas. Hoy y ahora terminamos este directo. Terminamos este primer directo de Modo Carrera con el Chelsea. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya encantado este directo. A mí me ha encantado, tío. Me ha encantado el equipo que hemos hecho con el Chelsea. Y de verdad que tengo muchísimas ganas de seguir jugando. Pero ya llevamos 3 horas, tío. Ya otro día. otro día seguimos. El tema de los directos. Pues seguramente vamos a hacer un calendario de sábado, domingo, miércoles directos. Miércoles, sábado, domingo, no sé si seguimos el orden semanal.
sábado, domingo, miércoles, o miércoles, sábado, domingo los directos. Seguramente lo vayamos haciendo así. Seguramente si hoy, domingo, hemos hecho directo con el Chelsea, el siguiente directo con el Chelsea sea el próximo domingo. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. Mañana, directo resubido en YouTube. Tendréis también video resúmenes de este directo. Y yo no tengo mucho más que comentar. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Cracks. No sé cuándo será. El miércoles seguramente, o mañana. Ya veremos, si mañana hago directo, pues seguramente os pongan una publicación y os avise todo eso. Nada más. Adiós.